Buenas noches, bienvenidos a todos. Gracias por venir a visitarnos, por venir a escuchar nuestra historia de vampiros, nuestra crónica de vampiros enmascarada y Jardín de los Presentes, aquí en la taberna de rol. Antes que nada, saludar aquí a mis jugadores, que los tengo a escasos metros, escasos Qué increíble. centímetros en algunos casos. ¿Cómo Hola. les va? ¿Están bien? Ah. Ya, como les dije la vez pasada, los extrañé mucho, pero si bien estamos aquí igual que la vez pasada, algo ha cambiado. Porque estoy tras Sí. una pantalla, tengo dados aquí en la mano. Increíble. Ustedes también. Estamos mucho más Estamos ansiosos. aquí, Sí, sí. Estamos aquí en el el ansia es estudio. real. Estamos en el estudio de la taberna de rol. Impresionante, la verdad que hemos hecho un esfuerzo, un despliegue. Sí. La verdad que me tiene súper, súper feliz. Vamos a ver, vamos a acomodar el audio, cualquier cosa que nos vayan diciendo. Estamos todo recién armado esto, así que puede fallar. Lo vamos a ir optimizando Sí, a puede llegar a medida. fallar, probablemente. Usted no lo ven. No, no, la producción está en un. Lo importante es que nos escuchen más o menos claro, que nos escuchen bien y ya lo iremos mejorando para semana a semana cuando sigamos con nuestras actividades. ¿Ustedes extrañaron la partida? ¿Están conformes de Sí. estar aquí? Sí, Sí, por sí. supuesto. Creo que lo único que podemos pensar ahora son es de los nervios igual, pero. Sí. Aparte de tanto tiempo, como quedó todo. Es que quedó en un momento muy Y y ahora no estar retomó. presencial, yo por lo menos hace 3 años que no jugaba presencial, creo. Toda la No. pandemia y antes, tiempo antes Wow. también. Así que, dados. Tenemos Dados. ¿Qué es Dados. eso? Dados. Tenemos estos hermosos adminículos Ah, de los discos de sí. láser que no, porque no, nos permiten exhibir de una manera. Porque nosotros también estamos muy Ah, mira, emocionados de cambié tirar otro dado. dados después de tanto tiempo. Mirá qué lindo todo. Excelente. Bueno, otra vez, gracias a todos los que hacen posible este stream, a León sobre todo, que estaba recién tirado, como si fuera un mecánico, enredado en cable, como dice Cerati. Pero bueno, mucha emoción, muchos nervios. Vamos a comentarles también que vamos a estar en la Crack Bang Boom. Aquí en Rosario, mi pronunciación es muy mala, hasta en una onomatopeya, soy un desastre. Pero creo que se entiende. Sí. Vamos a estar desde el 11 de agosto al 14 de agosto, que es el evento, y nosotros vamos a estar ahí. Jueves, viernes, sábado y domingo. 4 días para que puedan pasar, saludar, charlar, compartir unos mates, tal vez si es que estamos tomando mates. Tres Y lo que, facturas. sí, las facturas son bienvenidas. Agua. Pueden venir a traer dinosaurios para que después sean tirados en la cara de León. Marketing, se me acaba de ocurrir. Va a estar León Y como no está León la Feria acá para decir Americana. que La no. Feria Americana ahí Sí, en un coso que sí, decían. sí, 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 sí. Qué bueno. Va a estar Hola, muy. Javi. La verdad que va a estar muy lindo y vamos a estar todos por ahí saludando a los Gracias, que se nos acerquen a Cartu. saludarnos, por supuesto, y contándoles un poco a los que no nos conozcan, sobre todo, de qué se trata esto de la taberna de rol que Sí. tanto nos gusta hacer. Ah. Creo que bueno, saludarlos a Va a estar copado. todos. Ahí hay unos nombres conocidos. Me pone Sí. muy contento ver en el chat. Ya empezaron a regalar disgracias. Uy, ya estamos. Volaron las disgracias. Volaron disgracias. ¿Tienen disgracias todos? ¿Cómo es esto? Creo que los dos tenemos ya. Bueno, está bien. Lo voy a permitir porque estamos volviendo y es un buen Lo momento voy para que a tengan un montón de disgracias. permitir, dice. Lo voy a permitir. Bueno, si les parece, vamos a ponernos un poco en personaje. Y para comenzar, la tercera temporada de Harry Potter presente en la taberna de rol. Thank you.
buenas noches nuevamente. Vamos a continuar de donde nos habíamos quedado. Contarles un poco que después de los incidentes del Eliseo, de la ciudad de las flores, que cortaron una festividad muy, muy importante para los vástagos de la zona, al medio casi. Una fuerza extraña, de alguna manera preparada, equipada, entendida sobre ciertos aspectos de lo que estaba sucediendo en la ciudad, atacó con la fuerza de un ejército a este asentamiento protegido por el ala de Sir Palmerín. En principio, si bien fue una catástrofe que debió ser contenida tanto en medios de comunicación como en el boca en boca, fue bastante tomado bastante ligera por varios vástagos de la zona. La excusa era: ¿por qué atacan de noche? ¿Por qué atacan cuando somos más fuertes? Es evidente que no tienen ni idea contra qué se enfrentan. Este ejército de mortales, oleada tras oleada, se estrelló contra el hambre desenfrenada del vampiro de la ciudad. Pero otra cosa sucedió. Este incidente generó que los vástagos, en su esfuerzo por tapar lo sucedido, tuvieran que dejar alguna que otra grieta. Y según algunos, generado por ese mismo incidente, otros dicen que ya venía sucediendo de antes y la cuestión es solo yendo a peor. Pero es que los reparadores de reputaciones sí saben que sucedió, que refugios de vástagos habían sido quemados. Ahora la problemática en la última semana ha empeorado. El primogénito del gran toreador es Censas. Su refugio, abierto a la luz del mediodía, por, según los testigos, un grupo paramilitar. Pareciera que los vástagos de la ciudad se han echado a dormir. Las órdenes hacia la sheriff son de evitar cualquier movimiento en la ciudad. La presencia de mortales capaces de conocer y de obtener información sobre el lugar de descanso de un vampiro tan importante es algo sin precedentes en la ciudad. Ni siquiera incluso desde que ciertos vástagos cometieron alguna que otra cosita que quedó grabada en cámara, desatando una problemática similar. Pero eso es otra cosa. En la ciudad hay un grupo organizado que desea la destrucción de los vástagos. A veces ataca de noche. Y a veces ataca de día. Eso nos lleva a nuestros vástagos. Nuestra Coterie, miembro de la camarilla de la ciudad, la seca dominante de la región, ha sido afectada por estos incidentes. De la misma manera que ninguno de los vampiros de la zona pueden asegurar que su refugio sea seguro.
y la única ordenanza es no dejarse ver. ¿Qué ha cambiado? Preguntan algunos. La camarilla debería protegernos y no son capaces de proteger a los suyos. Es quizá un momento de evaluar nuevas formas de administrar el territorio. Hay algunos que dicen que en las ciudades aledañas está pasando lo mismo, que no es una responsabilidad de la camarilla. Esa es una negligencia. Pero una negligencia en la que caen también los anarquistas. Pero los vástagos más jóvenes han empezado a cuestionar más a la Torre de Marfil. Los reparadores, si bien sus refugios todavía se mantienen seguros hasta donde ellos lo saben, sienten esta presión. Sobre todo Luca. Después del incidente del liceo, Luca recibió un encargo, que es como llaman en la capilla las obligaciones. ¿De dónde vienen estos mortales? ¿Alguien les abrió la puerta? Si no, ¿dentro de qué caballo de madera? Pau Pau cambió su postura con respecto a varios vástagos anarquistas. La cuya de la ciudad abiertamente, perdón, varios cuya de la ciudad abiertamente han abandonado el mundo. No así los más importantes, pero podemos estar hablando de un éxodo dentro del plan. Se obligó a nuestro grulla favorito a que mantenga más cerrada su sala de ensayo. Contactar con los mortales está más penado que nunca. Ya en la inmobiliaria, Henrietta revisa un sobre de papel que dejaron a su nombre. Al parecer, hay dos vástagos que están entrando en conflicto entre sí. Uno de ellos es muy conocido de Henry. Y es un psicoanalista y psiquiatra que, bueno, regentea un asilo. Rafael reclama, como parte de su territorio, una especie de playón que hay cerca del manicomio. En algún momento fue un parque, una pequeña plaza. En algún momento le pareció una buena idea a algún gobernante de mala muerte convertirlo en una especie de estacionamiento que no rompió. Hoy en día algunos jóvenes van a andar en patines, ¿ok? Y tiene bastante movimiento por la noche. Pero hay otro vástago. Que reclama
este territorio para sí. Es un vecino de Rafael. ¿Qué se llama Damián? ¿Pertenece al Clan Toreador? Y afirma ser de la línea de sangre del finado primogénito. La información del sobre, que parece firmada por el bueno Donis, es que debe resolverse de inmediato. Okay. ¿Dónde están mis compañeros? ¿Dónde están tus compañeros? En esta hora, sí, vamos a decir que es la hora de la cena. Todas las horas son la hora de la cena. ¿No están en la inmobiliaria o sí están en la inmobiliaria? Es una buena pregunta para hacer a tus compañeros. Luca está llegando. Ok. Y Papau está... Hay un parque cerca de donde está su refugio que tiene una canchita de pádel, viste, las que son tipo la mitad de la cancha para apretar contra la pared y está ahí corriendo de un lado para otro. Muy tranquilo. Y olvidándose que tiene trabajo, porque es parte de lo que a él le gusta, digamos, no laburar. Y si no lo llaman, qué bueno que tiene el celular arriba. Imagino. Veremos. Sí, sería una lástima que alguien desea que te suene el celular ahora. ¿Me llamás entonces? Puedes llamarlo, puedes llamarlo. Yo estoy. Papá está full bad. Está tratando de no pensar en otra cosa. Podés avanzar sobre la. Voy a esperar a que venga Luca. Porque... Bien. Luca llega. ¿Está de buen humor? ¿Cómo se ha levantado esta noche? Creo que dado el contexto... No está de buen humor. Está, que es un poco como siempre está Luca. Pero su neutralidad, la linita va un poco más hacia él. Que pasa estar no muerto. Pero a Henry la va a saludar como siempre. Hola, Lu, querido. ¿Viste a Pau Pau en alguna parte? ¿No? Bueno, tenemos el número igual. Sí, pero... ¿Pero? Tenemos un pequeño encargo que requiere más diplomacia que fuerza bruta. O sea que tenemos varios encargos. Sí, este... ¿Qué? Este viene de arriba, de muy arriba, de top. Más que todas las otras cosas que están pasando. Se tiene que resolver con prioridad, al parecer. ¿Qué pasó? Una pelea estúpida de territorio entre el inútil de mi hermano y otro. ¿Eso es la prioridad? Lamentablemente sí. Llámalo igual a Pau Pau. Te fue útil, Henry. Sí, pero... De hecho, en contexto de diplomacia. En contexto de agite, digamos. Acá tal vez necesitamos un poco más de delicadeza. Pau Pau es delicado como una bolsa de ladrillos. El tema es qué pasa si arrancamos con la delicadeza
y después necesitamos la bolsa de ladrillos si no la tenemos. Buen punto. Ay. Aparte, de una u otra forma, Luca vuelve a mirar el reloj de estar acá. Sí. Ya lo sabe. Pará, voy a hacer notas que tengo que descontar el presentismo. Mira la agenda, que cada vez tienen más notitas de este lado. Digo, ¿qué estás anotando ahí? Eso no para, que yo no tengo acceso. No, no tengo. Nada. ¿Querés que lo llame mientras vos...? Dale. Ah, de paso, un inventario de la gente que nos quedó en la inmobiliaria, porque viste, estos últimos días estuvo medio complicado todo. Muy poca gente trabajando en la inmobiliaria. ¿Cuántos, más o menos, Lordi? De haber en todo el edificio unas 3 o 4 personas. ¡No ves nada! Sin contar la seguridad que hay abajo. Ah, ok. Pero empleados trabajando, hay muy pocos. No está Donis, por un lado, dejó sobre para Henry. Pero hay una curiosa falta de recursos humanos. Está mi amiga Cristina, ¿seguía estando? No me acuerdo. Cecilia, sí. La gente que hay nueva, perdón, la poca gente que hay parece ser nueva. Como si estuvieran cubriendo vacaciones, claro. Estuvieran trayendo gente externa para cubrir espacios. Como si realmente fueran, no fueran inmobiliaria. Claro. Pero sí, ante la situación, está con pocas manos. Y esta gente que contratamos, me imagino que están al tanto de nuestra situación y no son ignorantes a todas las empresas. Lo que se utiliza es mostrar lo menos posible, pero son gente que trabaja en inmobiliaria, se puede copiar. Ahí. Tendríamos que empezar a contratar más ghouls. Oh, bueno, siempre se pueden crear. También. Todo mortal que sea obligado o, vamos a decir, invitado a beber la sangre de un vástago, comienza su transformación hacia. Creo, comienza su camino hacia vincularse por sangre a ese vástago. Y bueno, como ya lo sabemos, por Ordóñez, la sangre de vampiros es una droga muy fuerte. Bueno, llámalo a la bolsa de ladrillo, si tenemos mano. Saco. Un nuevo celular. Igual, el modelo igual, el mismo que el otro, pero es nuevo. Es nuevo. A él tampoco le cambió. El mismo que viene de fábrica. No, es el mismo. Claro, como es el mismo modelo, es el mismo que viene de fábrica. Ni siquiera lo chequeó, así que. Empiezo a llamar. Y papá está muy concentrado paleteando, pero escucha sonar su celular. Suena, digamos, a toda la gente de la inmobiliaria que tiene agendada para que cuando lo llaman, suene un tema de 2 minutos, que es odio laburar. Y lo escucha y dice: ah, cierto que. Tengo que ir al yugo y atiendo. Sí. Ahí voy para allá, disculpa. Quería entrenar un poco y se me colgué. ¿Necesitan algo urgente? ¿Al menos sabés quién te está llamando? Sí, tengo agendado. Ah, bien, genial. No, pero tenés que venir. Sí, yendo. Está bien. Y voy a ver dónde. ¿Para dónde? Ah, sí, voy con paleta y todo. La pelota la dejo, digamos, hay una parte atrás de la canchita donde hay un huequito ahí, la dejo ahí tapada unas cosas. Un descarte. Sí, un descarte de pelotitas. Todas, sí, ya sin pelo, ya está todo. ¿No? Y la paleta la llevo. Porque no me conviene volver a casa, voy con la paleta. La dejo de última en la inmobiliaria. Claro, hasta que no aparezca, ¿verdad?
Y ahí. Y nada, me llevo una tabla de triángulos. Algo va a conseguir hacer, definitivamente. Ya conozco, digamos, qué bondis me llevan. Y ahí hay uno que me lleva y no sé, no sé si lo tengo que esperar o si tengo que. Es cuestión de suerte, pero si pasa el bondi, yo me lo tomo. Bien. Vas a utilizar el transporte público para llegar a tu estación de trabajo. Sí, bien, en proletario. Sí, sí, sí. Y acá me subo. Muy bien. Ya la subí así. No sé si tengo crédito o no. Nunca. Nunca sé si tengo crédito o no. Esta vez, a ver. Ay, ¿para qué dijiste eso? No me decía nada, yo. Claro. Pasaba. Coche. El anterior no tenías. No. Muy bien. En algún momento se ve que la cargué. Dios. Alguien. Oh. Lo hizo. Una. Sí, sí. Vaya, sabe. Sí, claro, quién sabe si es la misma que tenía la vez anterior. Bueno, y voy. Nomás para la inmobiliaria. Algo que me gustaría que averiguemos es. ¿Qué información obtuvo Luca sobre esto que pasó? Y para eso, vamos a hacer nuestra primera tirada. Oh. De la noche, ¿te parece? Sí. No, qué presión, Lordi. Eso me acuerdo que hemos tirado los deditos. Vas a tirar inteligencia más ocultismo. Ok. Igual, ocultismo hace seguramente, pero ¿qué método utilizaría Luca para? Porque eso va a depender. No tiene ninguna capacidad de memoria, capacidad de análisis. ¿Se le ocurre otra forma? Para saber qué información obtuve de todo lo que estuvo pasando en estos días. En estos días, desde que sucedió lo que sucedió, ¿cuánto sabe Luca en base a la investigación que hizo? Yo creo que por inteligencia está bien, porque él va a intentar utilizar toda la información que ya tiene, que bueno, le viene por las enseñanzas del clan y también por la edad que tiene, sobre la gente de la que se están rodeando. Y me imagino que ante esta situación de crisis también es como que en la capilla van a poner especial hincapié, o por lo menos Luca va a tener mucho tiempo presente ahí. Así que yo creo que iría por ese lado. Así que sí, sería inteligencia y ocultismo. Inteligencia y ocultismo. ¿Tienes hambre? Agrega tu hambre. Para retrasar, por supuesto. Dos, o cinco, son cuatro. Rojito, ¿no? La primera vez en mi vida que tiro daditos así de lindos. Los daditos oficiales. No sé si los ven, de vampiro. Eso me lo trajo Sir Palmerín. Oh. Ah, Sir Palmerín, por favor, ayúdame. Ah. ¡Sir Palmerín! Me ayudó. Sí. Un éxito. Un éxito. Por supuesto, esta es una tirada de movilidad, así que podés tomar un daño superficial por fuerza de voluntad para repetir hasta tres estados negros. Sí, definitivamente. ¿Para qué lo voy a marcar antes? No, marcate uno de fuerza de voluntad. Gracias. Perdón. No, no pasa nada. Vamos a ¿Damos el culito o lo fuera de equipos? Una rayita. Una rayita. O un puntito abajo para que se entienda. Tu máximo y cuál es lo que falta. Ok. Entonces estos tres. No le voy a pedir más nada sin permitir. Un éxito Mira. Más. Bueno, ok, es algo. Dos éxitos. Ok. Y ahora vamos a la información que con la que vos contás no es mucha. Pero tampoco es poca. Porque ustedes. Si mal no recordamos, tuvieron un enfrentamiento con cazadores. Obtuvieron sus identificaciones. Entonces, tenés unos hilos de donde tirar. Teníamos, de hecho, la computadora, que no habían podido sacar nada de eso. La computadora es una información un poco más delicada, más difícil de obtener. Sí. Pero tu investigación llega a dos puntos importantes. Primero, no parecen ser
una sola organización. Parece haber como mínimo dos organizaciones distintas. Organizaciones, suponemos, o sea, grupos. Los que atacaron el liceo estaban equipados y de forma muy similar a los que lucharon con ustedes en la fábrica de la sequera. Equipamiento militar, pero extrañamente poca información real sobre las capacidades de los vástagos. Recuerdo que en la aceitera era gente joven que de hecho había intentado como rezar y asustarnos. Ok. Por otro lado, hay otra agrupación, otro grupo, que es quienes están incendiando los refugios. Estos no parecen dejar muchos rastros. Testigos que lo ven de día trabajando. Se han hecho pasar por empleados de telefonía, empleados de agua corriente, de cloacas, de limpieza. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Presentaban credenciales? Han presentado credenciales falsificadas. Evidentemente falsificadas, a menos que estemos lidiando con una célula de cazadores parteros. No lo descargo. Todo es posible en las flores. Todo es posible. Esa información. Me faltó un punto. Son dos agrupaciones diferentes. Sí. Una no deja rastro y la otra parece que deja demasiado. Como si fuera. Como si fuera uno que sabe lo que están haciendo y otro que no. Cada uno es novato. Robin Ubi, claro. O que el peor escenario es que todo esto sea una versión de pasada. La religión parece estar presente en ambos grupos, de alguna manera u otra. Ha vuelto a sonar. Este sujeto de aspecto muy pulcro, de traje blanco, bigote blanco, piel media bronceada y ojos celestes. En uno de los casos, de hecho, en el trágico final del primogénito de Toledo, que ustedes vieron actuar, porque Guzmán perdió su novedad. Y uno de los objetivos dice haber visto un hombre con esa descripción. ¿Para hacer algo antes que llegue el robo? Sí. Luca, compartí esta información con Henry. Así que te lo va a condensar. Y en lo que va a hacer hincapié es en que era este grupo que vieron en una de las primeras misiones que tuvieron así serias, incluso estaba Seba. Y el otro grupo que no, que parece muy profesional. Que eso parece, pero que Lucas no pone las manos en el fuego, que no está seguro absolutamente de nada. Y que esto también le hace dudar de a cuál de los dos pertenece este chabón de traje blanco que una vez ya hizo que se les escapara esta mina con su bebé. Que explotó a Seba en la cara una bomba y bueno. Sí. Ella parece preparada que lo que atacaron y le dice, o que lo que atacaron el aceite. Sí. Pero bueno. Quizás que hombre sea la conexión. Porque de alguna manera extrajo a la gente que eran familiares de conocidos de estos. Sí. O diablos. ¿Qué va a hacer el gente ante esa información? Tenemos que averiguar de alguna forma que
ninguno de estos dos grupos esté relacionado de ninguna forma con la quinta experiencia. Que no solo eso, Henry. Te recuerdo la llamada que recibí antes. ¿Cuál de todos? Tenés que ser más específico. No, tenés razón, tenés razón. La que recibí en el momento crítico antes de que explotara todo. Si querés te lo recuerdo, porque me acuerdo de la voz, me acuerdo textual. O sabés que cambia el teléfono y te lo muestra. Las mentiras tienen patas cortas. ¿A quién le estuvimos diciendo mentiras? Lo paradójico, Henry, es que no estuvimos diciendo ninguna mentira. O por lo menos yo no estoy diciendo ninguna mentira. No sé cómo funciona esta cosa. Estoy pensando a quién. ¿Le mentimos? Es que en nuestro encuentro con la gente del jardín japonés, no habían quedado contentos y convencidos. No, nadie queda contento y convencido. No, nunca. Con nosotros. Nunca. Por eso sospecho que hay que empezar a cambiarle el nombre al grupo, que de hecho heredamos, no lo elegimos nosotros. Eso es posible. Sí. No digo nada. Por eso, creo que con esto es clave de que no es uno solo actuando. No. Son dos. También están los rumores de que al otro lado, un funerero estaba juntando gente. ¿Para qué? No sé. Quizás están combatiendo sus propios problemas. No lo sabemos. Necesitamos más información. Tenemos muy... Necesitamos... Okay. Voy a decir esto y voy a entrar, pero necesitamos más gente. Sí, tenemos muy poca gente. Y los que tenemos llegan tarde. Por eso es que no tienen presentismo. Y bueno, yo tengo que sentir. Nosotros sí. Igual yo nunca fallo. Es por eso que tenés el presentismo. ¿Qué? ¿Te pudiste comunicar en algún momento de nuevo con la quinta experiencia? Yo voy a decir que sí. Tenemos un trato bastante cordial. Estuvimos poniéndonos de acuerdo en las cosas que se necesitaban, en las que no. No confío ciegamente en ellos tampoco, pero de momento no me han dado motivos para desconfiar. Eso voy a... Y vos ves que saca una libretita. Tenemos que... Ellos mencionaron en algún momento que habían trabajado con otros vástagos. Sí. ¿Averiguación de antecedentes? Sí, nadie va a querer darnos igual en estos momentos, va a estar complicado, pero sí. ¿Qué específicamente, qué información está buscando? Queremos saber quiénes eran los aliados que tenían antes del lado de los vástagos. Si habían trabajado con la camarilla antes. Lo que decía, lo que le había dicho Luis Centurio específicamente, es que hay vástagos que trabajan con ellos. Claro. Que él no era particularmente hetero. Claro. ¿Y no habían trabajado en otras ciudades y habían sido como vagos en lo que habían dicho? Sí. Eso sí, también quiero saber en qué ciudades exactamente estuvieron laburando y poder ponernos en contacto con la sede de la camarilla de esa ciudad. Bien. La ciudad más cercana. La camarilla está alrededor de unos 250 kilómetros al norte. Hay comunicación constante, pero no han escuchado que hayan tenido problemas con yo. Tampoco es algo que creo que vayan alardeando por ahí. No, nadie va contando los problemas. Por supuesto. Tiene una señal de debilidad. Podrías contactar con la ciudad. Pero bueno, tiempo la respuesta. Bien, voy a hacer esto y con suma discreción voy a contactar a esta gente. No es que le voy a postear así mensaje de Facebook ahí en el muro.
No, vas usando todos los canales escondidos. Y preguntarle si han tenido trato con la quinta experiencia. No le voy a preguntar, ah, ¿tuvieron un quilombo con los...? No. Si han tenido, si les acercó la quinta experiencia a ellos. Fin. No, no, no le voy a preguntar por... No le voy a decir por qué estoy preguntando. ¿Qué grado utilizaste? ¿Más seguro? Sí. ¿Más o menos? El más seguro, no quiero arriesgar. El más seguro puede pasar muy poca información. El mensaje encriptado puede pasar muy poca información y puede devolver muy poca información. Pero es muy difícil que se intercepte. ¿Vos le comentaste esto a Luca? Sí. Yo te voy a decir, ¿y por qué no usamos la fuente olorosa y peluda de información también? No. Trajo cosas. Trajo pulgas. En ese momento entra Pau Pau bastante relajado. Hablando de pulgas. Buenas noches. Buenos días, casi. Y bueno. Me meto en mi tiempo, es cierto, es cierto. Pero, ¿qué onda acá? No hay nadie. ¿Qué pasa? ¿Cómo que pasa? Cero. ¿Qué pasa? A ver, bebé. ¿Qué pasó la última vez que...? No, sin hablar, pero esa gente ya... ¿Qué haces vos? ¿Tu idea es conseguir gente nueva? Me encantaría, pero como que no hay mucha gente que mande currículum para trabajar acá. ¿Querés traer a todos tus amiguitos para que los tengamos a disposición? Y seguramente duraría más que lo que conseguí vos. No es mala idea. Traelos y Luca te sonríe ampliamente. Y hay colmillos en la sonrisa de Luca. Dale, tráelos. No sé por qué ofreciste eso. Realmente preocupante. Estás buscando, de hecho, un lugar donde ranchar. Varios de ellos. Sí. Y mira, yo tengo miedo que sería muy buen vampiro. No. ¿Qué tiene que mandar currículum? ¿Qué tiene que hacer un curso de algo? No, corazón. Si vienen acá, no es para que los convirtamos. No. Es para que hagan papeleo y sirvan al sumo de tentempié. Sí, no le haría eso, mija. Por la parte del papeleo, lo del pie, bueno. Es peor el papeleo, claro. El papeleo que lo demás. ¿Qué sentido? La verdad que... Paso. Dejo. Está. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque... ¿Qué es? ¿Hay una novedad? ¿Quién nos atacó? Ni idea, ¿se sabe algo? Es complicado. ¿Has escuchado algo de los grullas? No he tenido noticia. Sí, le puedo pegar un tubazo al Robert, pero... ¿Hay algo que les hayan dicho? Bajo perfil. ¿Una orden, algo? Ustedes saben de parte de la camarilla que Robert sigue manteniendo su postura. Siendo parte de ella. No, solamente lo que nos ordenó toda la camarilla, digamos. Perfil bajo. El perfil bajo de los Yuya generalmente cuesta bastante. Pero esta vez parece que... No costó mucho. El rumor es que mucho se fue. Está perdiendo gente. Por eso digo que hay que usar este recurso, querramos o no. ¿Qué recurso? No. Henry, míralo de esta forma. No ya quiero mirar de ninguna. Ya le han pedido cosas y ha tenido que cumplir. Y nos trajo en una fotocopia la cara de la persona que vino a atacar la inmobiliaria. Y estaba parado atrás de él y no se dio cuenta. No, porque él no vio el mensaje, Henry. Yo creo que haría las dos cosas. La oficial y no la tan oficial, pero que sabemos que es segura porque también lo hemos usado antes. Yo creo que sí. Está en tus manos igual, pero a mí no me parece mala idea. Tenemos que usar todo lo que tenemos. Pero tiene que haber algo mejorcito.
¿De quién habla? De Dardo. Es tu mejor opción. Es la peor opción. Es tu mejor opción. Me parece que es la única que es tenés. Es la opción realmente que tenemos. Solo porque es la única, no la hace la mejor. A ver, hay varias opciones. No igual sé. Para que entiendas, papá, hay un montón de opciones. ¿Sí? El ayer, hay un montón de opciones. Creo que tenemos que usarlas todas. Y si lleva tiempo, lleva tiempo. Capaz que una llega antes que la otra, las complementamos. Está muy complicado investigar cosas en este momento, donde nadie quiere que se enteren. Sí. De hecho, y acá Luca le pregunta a Henry, pero a Bachi le pregunta a Lordi, ¿qué pasó con este tipo que dejamos en la clínica de Hernández? ¿Ordóñez llevó a que lo interrogara a alguien? ¿Lo perdimos? ¿Qué fue esa persona? ¿Cómo? El tipo que habíamos dejado en la clínica de Hernández, porque tenía una fractura expuesta, cortesía de Pau Pau. Nunca llegamos a preguntarle qué onda, pero iba a quedar ahí. Y justo pasó también. Está bajo protección de Amarillo. Ok, cool. Se puede acceder para interrogar. ¿Qué? ¿Protección o custodia? ¿Qué, custodia, qué nivel de...? Protección, no, no dato. Habló dignamente como la camarilla igual. Está siendo protegido. Bien. Claro. Estamos enseñando cómo ser mejor. Claro que sí. Se puede. Ha sido liberado de la. Se puede pedir una reunión. Un encuentro. Te entendí un riñón y era como what. Bueno. Era muy violento. Bueno. O sea, han hecho cosas peores. Sí. Todos ustedes han hecho cosas peores. Sí. ¿Cómo va a proceder? Bueno. Vamos a mandarle vamos a hacer todo. Contactar a la ciudad por los canales súper discretos. En caso de que tengan una respuesta afirmativa sobre que conozcan a la quinta experiencia, ahí veremos de hacer un encuentro de algún otro tipo. ¿O sea, planear una reunión con la quinta experiencia? No, con los representantes de la camarilla de esta otra ciudad. Perfecto. Al mismo tiempo, vamos a ordenarle al ciudadano ponchero pulgoso que preste sus que cumpla con sus obligaciones. Claro. No hay alternativa. Tanto Pau Pau como Luca, yo solo tengo que decir, ¿no? No pareciera que Dardo fuera a reaccionar bien ante la de esa manera. Creo que tiene uno de tus poderes. De ser necesario, sí. Vas a tener que ofrecerle algo. ¿Tenés otra bicicleta? ¿Por la bicicleta? Sí. ¿Baila el dardo? Es una buena pregunta. Sí, tengo otra. Perfecto. Tráela para la próxima vez que venga a dardo. Y cárgate la sud. No le digas qué. Decirle que hay una compensación. Quizás tenga curiosidad. Sí. Pero no, es me vas a sacar la bicicleta a mí y vos los... No, yo no ando en bicicleta. Pero no pueden proveer una. Sí. Pero. ¿Y vas a traer la mía? Sí. Bueno, después te pueden hacer reponer la bicicleta. No, en hablar. Pero. Flojo. Si estás todo haciendo. Flojo. Bueno. Primogénito, vos pedí. Claro. Después flojo. De todo, no era tan importante lo material. No, ni hablar, pero. Flojo, porque tanto pedí y te dan y después. Bueno, los empleados que llegan a tiempo se quedan con sus bicicletas. Ah, eso. Voy a necesitar bolsitas de sangre. Te la cambio por eso. Yo la traigo, si vos me das. ¿Lo decís eso a uno de los empleados? Mira. Y baja la cabeza de vuelta.
Dale, debe haber en el sótano, en el freezer. Sí, pues. Después voy a buscar, me voy a romper y agrego la bici. Perfecto. Sí, tercera emoción del día. Esto hermoso tarea. Parece estar un poco estresado. Nada, pelotita. Tenemos que... Sí, contale, Pau Pau. Tenemos que ir a hablar con mi familia. De nuevo. ¿Cuántos años tienen? ¿Eh? ¿Cuántos años tienen? ¿Cuántos años? ¡Ah! Ok. Ok. Ah, ok. Está bien. ¡Ay! ¿Hace cuántas horas que sos vástago? No era suficiente. ¡Claramente! Pero bueno, che. ¿Conociste a básicamente casi todos mis hermanos que valen la pena? Horrible, todo. Todo no solo eso. Persiguió a tu padre. Horrible todo. Sí. Sí, está bien. O sea, sí. No sé, supongo que no se elige. Yo no. Yo no hago esas decisiones. Si pudiese hacer esas decisiones. Bueno, es la forma de partir. Decisionar esa decisión. Teniendo progenie. Sí. Pero. En fin. Sí. Es uno que ya visitamos antes. Sí, ¿lo conoces a Rafael? No sé si lo saludó en la fiesta de él, me parece que no. No, fue de derechos. ¿Sabes? Derechos. Ya lo reconoces, Rita. Tiene un moño rojo. Un hombre rubio, cara redonda. Un moño rojo. Vestido como si fuera un profesor de universidad. Muy difícilmente me acuerdo de una persona así. Ok. Si le decís papás en donde trabaja, ubique algo. Sí. ¿Trabaja en el manicomio? ¿Mitas? No hay mucho. Sí. ¿El qué? Debe ser un amor de persona. El manicomio municipal. ¿Vos tienes un amigo que fue internado? ¿Y qué tal, mi amigo? Abuso de sustancias, muy depresivo y terminó en un estado de viaje y fue internado. ¿Y ahí no sería más? No, fue internado. Sí. Un amigo de tu época. Claro. Yo no le voy a decir nada igual de esto. Y mira, si tiene un manicomio y digamos, si esto que tenemos acá es una inmobiliaria, no quiero imaginar lo que es ese manicomio. Y la verdad que la intriga, vamos. O sea, quiero saber. O sea, hay gente loca internada. Es básicamente lo único que define sí, se alimentan seguro de ello o algo raro hacen, experimentos. Sí. Digamos que el electroshock debe ser lo más tranquilo que hacen ahí. Ah, probablemente. Sí. Sí, está prohibido. Igual hacen otro problema. Sí. No, bueno, dominación sí, no. Y listo. Pero el problema es de territorio con los toreadores. ¿Qué tema? Territorio. Primero la humanidad y después el siglo. Sí, dominación y listo. Y nadie se sorprende. Con el que te pala. Y bueno, dale, si eso es lo que. Esto es lo más importante que tenemos que hacer. Es lo más urgente. Recuerdo, muy mal. De suicidar, ¿no? Eso sí. Pero después los otros recuerdos que le siguen a ese categorizaron al primero como no tan malo, así que. Pondrás razón de la razón.
Lucas está bien dentro de todo. Es verdad. Va a mirar buscando cuervos, pero el tipo de los cuervos se encargaron. Eso parece. Eso parece. O sea, podemos decir que se encargaron del tipo de los cuervos, pero no sé si necesariamente podemos decir que se encargaron de lo que había. Pero no de lo que estaba cuidando. No, y esto, este pensamiento es muchísimo peor que el otro. Claramente. Por ahora, el cementerio está muy bien. Por suerte está. Por ahora. Pero bueno. Así que bueno. ¿Cómo va? Vamos en el Audi. ¿Qué es lo que vas a decirles? Yo solamente quiero... Esa no era la bolsa de sangre a la que me refería. Solamente no toco. Sí. Sí, yo me reí. Nada más, no hice más nada. ¿Y qué es lo que les vas a decir? El plan es que cada uno exponga sus argumentos y ahí vemos cómo resolvemos este asunto. Porque no sé quién es este tipo nuevo que dice ser el de la línea sanguínea del toreador de la zarranga, pero yo no lo juro. ¿No lo conoces? Me suena un Damián de Guzmán que conocía. Bueno, ahora que conocía a Guzmán, de hecho. Claro. No me suena de nombre particularmente. Hay muchos toreadores de la ciudad de la Flor. Que el séquito y la gente que mantenía Guzmán, partiendo de estos tipos que le gustaba tener como los discípulos cerca. Sí. Era ese tipo de arte. Y varios de sus discípulos se no todos sus chiquillos, pero varios de sus discípulos. Si bien son muy poco numerosos. Este Damián es un tipo que legalmente es un miembro de la familia. Si bien no es un tipo muy importante, ni lo conocen. Termina el liceo, o si estaba en el liceo, gente baja. Y no vino tampoco hace poco, porque nosotros estuvimos tomando data de la gente que estaba allá. No llegó. Ok, bueno. Era parte de ese sector. Claro, pero no quería era... que sea su línea de sangre realmente. Claro, pero no estaba como en la aristocracia, digamos. De... No, no. De hecho, al ser tan poco numeroso el creador, no tienen tanto poder como para... Lo único que realmente tenía algo de eso, Guzmán. ¿Por qué...? Este territorio, ¿qué pide este territorio? No lo sabemos, pero bueno, se puede haber un montón de razones. Hay vacío poder. Sí. Y hay una gran, el gran desbalance entre los poderes que tienen ciertos clanes. Damián. Lo único que sé es que era parte del séquito, pero no puedo confirmar si era. Sí, tampoco es que le podamos hacer un ADN como para comprobar. Voluntariamente no. Ay, sí. Cuénteme más. ¿Tenemos forma de realizar eso? Sí. No sé qué tan ofensivo lo consideren. Sí se puede. Mira. Yo. No soy historiador tampoco en las flores. No. Y el primogénito ya no está. Tiene que haber alguien ahí. Si esta persona es quien dice ser, puede reclamar el trono toreador, debería poder demostrar. Si no, lo sacamos de vuelta. Sí. Si hablamos con él y está presente, puedo intentar ver algo. Perfecto.
hay que estar presente. Básicamente, plantearle que se someta. Sí, y no recuerdo qué podía saber yo con escudriñar el alma, porque sé que es sabor de la sangre. Escudriñar el alma permite ver, por ejemplo, la naturaleza, textura, su aura, su estado de ánimo. Sabor de la sangre ya tiene que ver con, más precisamente, Para eso sé que tengo que tener acceso a la sangre. Sí. Claro. Tendría que darla, porque... Exactamente. Bueno, por el tenedor. Exacto. Pero siendo miembro de la camarilla, debería. Y si se lo pide, quizás la Sherry. Uh-huh. Hay dos capacidades: una es un ritual y otra es un poder. El poder es el que tenía vos. Y después hay un ritual, también en el libro, que expande. Bien. Claro, yo tengo. De hechicería de sangre, sabor de la sangre. Ese tema. ¿Te puede decir el tipo de criatura? ¿Te dice la potencia de sangre relativa? O sea, yo no me diría el clan, no lo confirmaría, no, ni tampoco de quién. Pero está bien, pero ritual. Teniendo acceso a ese ritual, es un ritual de nivel 1. Creo que como podría. Y sí, ok. Lo que te dice Luca es eso, se puede, hay formas. Bien, él no debería negarse, si se niega ya es sospechoso. Ladrillos. ¿Yo sería ladrillos? Sí. Bueno. Y si no, lleva una estaca y lo movilizamos. En el sótano. Debería chequear si hay. Habría que ser un poco más discretos. No caer con una estaca. En el contexto en el que estamos, no da. No. Ni para. Destacar posibles aliados. No. Simplemente se le dice. ¡Shoot! Y no sé. Y ya está. Bueno. Por las dudas tampoco. No, bueno. El por las dudas. Bueno, si quiere, bueno, me voy a chequear si están las bolsas. Dale. Porque yo no te voy a traer mi bici si vos no me das. Ay, te lo tengo estoqueado solo por vos. Nadie más. Y si no, evidentemente, si acá no queda nadie. No, vale. Nadie más acá consume. Esas cosas. No saben de lo que se pierden. No saben de lo que se pierden. Sí, sabemos. Sí, sabemos. ¿Sí? Se huele. Sí. ¿Se huele? Sí, sí. ¿Y qué pasa si ustedes comen? Absolutamente no genera nada. ¿Nada? No. O sea, sería una pérdida de sangre. Exacto. Sí. Literal. Sí. Bueno, va para mí. Sí. Es lo que te están explicando. ¿Dónde está para vos? Pues. Bueno. Voy a bajar. y voy a tomar un poquito, voy a hacer un testeo de calidad. Sí. La bolsa de sangre, quién sabe, horrendo. Pueden como arrancar uno de ansia. Mucha suerte. En caso de suerte. Claro, es para en caso de emergencia. Sí, después llega a tapar una situación, pero no es ideal de ninguna manera. Y ya, a los pasos de sangre de dos para arriba. Ya. Supongo que queda también medio como yendo para el garage, así que yo voy a decir a Enrieta, bueno, yo voy a chequear el sótano y pégame un grito cuando decían si le van a hacer un llamado al Instituto Nacional de Genética o lo que haya que hacer. Instituto Nacional de Genética. Y no sé, si quieren hacer un ADN un vampiro. No funciona así. Ya sé. Pero bueno, cuando decía yo Pau, ¿sabes que podés preguntar libremente cosas que no sepas, no? No, ni hablar, pero no me interesa. Preguntando se aprende.
No le interesa aprender. Yo solo voy a decir que aprender es parte de sobrevivir en lo que estás metido ahora. Sí, pero también es ser un ladrillo. Y para eso tengo que tener la pancita llena. Así que voy a ir. Eso no te lo discuto, tranquilo, tranquilo. Tuviste que encontrar algo otro trabajo. Bueno, de hecho, hay una especie de heladera. ¿Qué estás haciendo? Uno de esos tristes que se ven así. Sí. Sí, por favor. Viejo, ayer. Por un coso para poner candado. No digo, como de capa. Ya. Ya, no más a todo el tiempo. Y en el interior hay una. Dos. Bueno, esto no me lo podría llevar igual a mi casa, porque mi plan es otro, digamos. Pero me voy a tomar una de esas bolsas y la otra la voy a dejar ahí. ¿Cuántas en uno de agua? Dos. ¿En dos? ¿Creaste dos de la vez pasada? Claro. Bueno, vamos a decir que venía en dos también. Es una persona que utiliza su cuerpo cuando lo necesita. Sigue así. Una vuelta de ansia, de sangre, de hablar, uno de ansia, el turno. Sí. Es bastante bien. O sea, sí, no es fácil. Pero también, no sé por qué te critican tanto. Está fría. Está fría, puede ser también por eso, porque. Claro. Viste que en algunos lugares, en algunos países toman el vino caliente, claro. Otro toman frío, una no, cuestión de costumbre. ¿Qué van a hacer? Los dos mientras. Mientras Pau baja a la nevera. ¿Cuestionarme si realmente lo seguimos necesitando? Luca va a interrumpir ese pensamiento con otra cosa terrible. Henry, Luca, con el tema de los refugios. Ah, sí. Sabemos que le dieron órdenes a Pau Pau, pero también es bastante expuesto. El tuyo está justo abajo del... Sí, está arriba del de bar, boliche. Arriba. De mi boliche. Sí. Pero el boliche no está a mi nombre, nada está a mi nombre, nadie conoce. No tengo papeles a mi nombre. Ok. Esa es otra cosa que en algún momento vamos a tener. Y en algún momento es quizás recién de pronto. Lo menciono. Lo dejo anotada como un asterisco. Lo vemos más adelante. Por ahora, por lo menos, estamos avanzando en cosas. A no ser que tengamos una idea. Lordi, ¿hay una base de datos de refugio que sea de la camarilla? La camarilla no cree en ser refugio en territorio. Bien, pero no necesariamente digital. Puede ser que haya papeles. Sí. Seguramente. Vos deberías tener acceso. Por cierto. Bien. Generalmente esta información se les facilita antes, por lo menos, perdón, se facilita a cartones. Pero vos con tu plan de nuevo ciclo, podés acceder a eso. Felicita y todo. Ahora tenés acceso. Bien. Porque a mí lo que me gustaría saber es si los refugios que fueron atacados están todos en una zona en particular. El patrón de... Claro. No parece como una zona lo único que puede tener en común. Los dos últimos, por ejemplo, es que los dos eran lugares donde en algún momento del día iba mucha gente. Por ejemplo, el refugio en el que estaba Humán era una especie de galería que tiene un auditorio que tiene movidas, tiene gente que va, gente que trabaja, gente que va a ver exposiciones, se hacen. Si es un lugar, no es un lugar grande, no es un lugar grande.
era un lugar de viaje. Y el anterior, que ese ya había sucedido en su momento, había sido un cine similar al que, en el que se alimentaba Luca a veces, pero un poquito más. Era un cine viejo, no un cine viejo. Ese es el único punto de contacto que se ocurre entre los dos más importantes. Bien. Considerando que los últimos refugios que han atacado eran lugares concurridos. O sea, y considerando que yo vivo arriba de un boliche gay, tal vez me convendría mudarme. ¿Refugios atacados? Sí. Sí. ¿Qué es lo que no sabes que te tenemos que poner al día? No, yo no sabía que habían atacado refugios así. Solamente sé lo que se podría tener que tuvimos, digamos. No. Pero nada. No. Hay formas de saberlo, digamos. Sí, vos no te juntas con mucha gente, ¿eh? Y no de tu palo. No le contaste nada. De nuestro palo. De. Sí, también. Alérgicos al sol, padre. También. Ok. Es así. Los vástagos viven en refugio. Henry, no hay tiempo. Los refugios están siendo atacados. Pero los vástagos mueren. Ok. Y se murió alguien en su refugio siendo atacado, digamos. Sí. Efectivamente. Tipo horrible. Sí. El primogénito. Ah, el bueno. Curador. Pero entonces, ¿qué me tengo que preocupar yo si yo no soy primogénito de nada? No están atacando solo primogénitos. No. Pero toreador, como el la cuestión esta, sí. Territorial. Sí. Entonces, tenemos que ir a preguntar a este tipo, ¿qué sabe? No me parece. Tranquilamente podré decir, ¿eh? Técnicamente, disputo. A ver, sí. Si es realmente de la línea de sangre de Guzmán, Sí, lo beneficiaría. Al mismo tiempo sería muy estúpido. Pero. No me sorprende para nada que el Lucha quiera que el otro no escucha en ese tipo de maniobra. Sí. Nadie va a sacar a cuestiones. Sí, a ver, puede ser algo que se le pueda preguntar si sabe algo. Por otro lado, en fin, vamos para allá antes de que se nos haga de día. Tenemos demasiadas cosas para hacer. ¿Con cuál de los dos implicados van a hablar primero? ¿O van a llamar a que los dos se reúnan? Me gustaría convocar una reunión entre los dos para que expongan sus argumentos. Yo dividiré el playón a la mitad. No sé, todavía no sé qué voy a hacer, pero. Yo me quedo con las dos mitades. Me pudrí. Eso es lo que algunos detractores llamarían una medida camarilla. Algunos detractores. ¿Simplifica el problema? Sí. ¿Lo resuelve? No sé. ¿Agrega más problemas? Puede ser. Que no, no sé. Sí. Pero bueno. Entonces, vamos a repasar. ¿Vas a comunicar de costado? Van a comunicarse. ¿Dado? Sí. O sea, para intentar hacer este tipo de contacto con la gente de las otras ciudades de Camarilla, donde puede llegar a haber participado de esta experiencia de ayudarlos con la limpieza. Sí. Respecto a la al conflicto, van a llamar a estos dos vástagos a una especie de reunión para ver el conflicto. Pero ¿cómo? ¿Dónde va a ser? ¿Va a ser en un lugar neutral? ¿Va a ser en el mismo playón? El playón está medio al aire libre y no sé si es un buen momento para que lo pasen. ¿Sí? Pero quizá es una buena forma
de poner un pie abajo. Eso es algo que debería decidir la Jet. ¿Tenemos alguna casa segura, digamos, de la camarilla cerca del playón? Sí. Y este es el manicomio. Que no sea... No, no quiero que sea... Es una zona un poco alejada. Sí, sí, sí. No hay tanta presencia ahí, pero de hecho, Rafael es la presencia. Claro. La presencia importante de la camarilla es Rafael. Claro. Pero no quiero que nos reunamos ahí porque sería darle mucho poder a Rafael. Sería, daría un mensaje. Sí, yo quiero algo neutral. Así que, bueno, a falta de mejor alternativa, pasa que el playón es muy expuesto. ¿El playón tiene alguna garita o algo por el estilo o algo cerrado? Una pequeña fuente. Ustedes lo conocen, gente que vive en la ciudad. Tendrá aproximadamente unas 4 manzanas de grande. Hay calles que cruzan por el medio incluso. Tiene una forma irregular. Tiene una fuente grande cerca de lo que sería el medio. Tiene una pequeño espacio donde la gente hace deporte, hay una canchita de básquet. Claro, para hacer ejercicio. Y han hecho, entre los mismos jóvenes, han hecho que fuera un pequeño parque de tenis, que hace que a ciertas horas nocturnas sea muy concurrido. Que se puede imaginar que es el por qué ambos van a estar bien. Claro. La sangre se mide en territorio. Y el poder se mide en sangre. Bien. En este caso lo que vamos a hacer es hay demasiada gente ahí, no me gusta. Muchos ojos dando vuelta. Así que vamos a comer medias salomónicas con mahomianas y voy a hacer que vengan a la inmobiliaria. Ahí entendí por qué lo de sí. Bien. Las dos montañas van a venir a Mahomianas. El playón nos viene. Claro. Yo no voy a ir ahí, así que ellos vengan para acá y se presenten ante mí. Y que no se presente. Exacto. Rafael va a tener que venir para acá a pedirme. Sí. Va a estar contento. Me imagino que sí. Va a estar contento. Ah, qué bien. ¿Te quieren preparar el lugar de alguna manera? Sí. Quiero dejarlo sacar todas las cosas elegantes que hay. Van a estar todas expuestas. Vamos a subir el nivel acá, que grite. Pero ya lo grita. Grita oficina. Quiero que griten otras cosas. Quiero que grite opulencia. Debe haber una alfombra roja dando vueltas por alguna parte. No tengo ni idea de cómo hacer que un edificio grite opulencia. No, tampoco es la mano de obra. No. Voy a esconder, viste, las abrochadoras. Con esto por el tiro. Claro. Guardando todas las cosas de oficina y poniendo candelabros. Y floreros. No. Están vacíos los floreros, no tengo flores de momento. Las opciones que tenés en este momento son pasear toda la primer piso de oficina. Se puede decorar. Y tampoco queda tan bien. Se puede utilizar la sala de conferencias. Se puede utilizar el estacionamiento, típico lugar de tener shady. Y después, no hay tantas opciones. En realidad no es tan grande. No, lo que voy a hacer es llevar mi silla, que es una silla de madera que había comprado en una película. Hay una silla grande, antigua, hermosa, la voy a llevar a la sala de conferencias. Tiene apoyabrazos, alto.
Claro, y para estar ahí, sentada en la... Y vamos a tener la reunión ahí, y ahí voy a poner los candeleros. Bien, bien. Es a nivel estético. ¿Quieren tomar alguna definición más sobre cómo van a esperar a esta gente? No, la estaca no se me escucha. Nada, yo no. Papá o... Bueno, limpia. No, la, se olvidó la... El pues. Bueno, no importa. En la manopla. Imagino que no lo vas a necesitar. ¿Quién sabe? Bueno. ¿Por qué lo dijiste? Bien. Este tipo de cosas se suelen hacer a la medianoche. Así que tienen un par de horas. Lo corresponde. ¿Puedo? ¿Llego a darme una escapada de la capilla? Sí. Bastante de ese ritual. Exactamente. Es un ritual muy, muy básico. Si vos no lo has aprendido por ahora, imagino que los preceptos básicos, si lo sabes, los básicos. Sería muy sencillo para Luca. O sea, le requeriría muy poca energía aprenderlo. Ok, bien. O sea, representa que sale muy poquito. Tráeme libros lindos para decorar la oficina. Dice los odanos, dice Luca ahí. Y vuelvo en un rato. Y voy a ir a buscar eso. Mientras los preparadores de reputaciones preparan el espacio para recibir a estos dos vástagos que quieren cada uno una tajada del mismo pastel, es un gran momento para tomar un break. Para empezar un poco. Y ya vamos a volver en unos minutitos más con mucho más de Castillo presente. Ok, ahí venimos. Thank you.
Buenas noches de vuelta. Muchas gracias por esperarnos. Nos refresquemos, que descansemos unos minutos, despejemos un poco la mente para continuar con esta historia de vampiros. Gracias por quedarte. Los que te quedaron, bienvenidos. Los que te han acercado. Estábamos con nuestros vampiros protagonistas esperando, digamos, preparando el terreno para recibir a dos vampiros que afirman tener ambos interés o intención de quedarse con cierto territorio. Los preparadores de invitaciones prepararon la inmobiliaria de Ordóñez y mis hermanos, específicamente el salón de conferencias. ¿Cómo lo prepararon? Bien. Yo puse mi trono, decirle, que no es simplemente un sillón muy elegante y bonito y decorado, en la cabecera de la mesa larga de la sala de conferencias. Puse un mantel bordado, también muy bonito, con un camino en el centro. Un par de candelabros y un florero en el medio con todas las flores que encontré en la oficina. Que eran muchas más de las que a priori uno pudiera pensar. Sí, sí, sí. Me sorprendió la cantidad de estupideces que tenemos dando vuelta en esta oficina. Me aseguré también que no haya desorden arriba de los escritorios, que todo parezca en orden, que esté todo acomodado, listo para recibir gente. Muchas cosas fueron escondidas así a las apuras, ¡zrac!, adentro de un cajón. Cuando no había un cajón era una bolsa y la bolsa dentro de un armario, que es como una ordena, ¿viste? Cuando te avisan, che, en una hora caigo, ¿qué? Todo en una bolsa. Sí, todo y después no encontrás nada. Y después encontrás todo dentro de una bolsa. Está todo ahí. Claro, ¿por qué metí esto dentro de una bolsa? Tal vez estoy hablando por experiencia propia. No. ¿Quién sabe? No nos corresponde a nosotros definirlos. Para nada. Para nada. Citan a ambos vástagos. Sí. Tanto al toreador, Damián, como a... Compensó todo aquí, por un segundo. Como Rafael, sí. A la misma hora, exactamente. Sí. Y les aviso que va a estar el otro, que no caiga sorpresa, como una cortesía, que sepan. Minutos antes de las 12 de la noche. ¿Va a haber alguien afuera recibiéndolo? Luca va a estar ahí recibiéndolo, porque... Sí, yo voy a estar ya sentado en la sala de conferencias. No me convence estar con las manos solamente. Y voy a buscar si encuentro alguna estaca, efectivamente, y la puedo esconder en algún lugar. O sea, bueno, sé que hay... Vos, si no me equivoco, tenías una. Después de haber quedado de la primera vez. Sí, sí. No está que es un ítem. Bueno. Quizás que tenía gas pimienta. Gas pimienta lo tengo, sí, sí, sí. Pero gas pimienta lo perdí igual. Debe estar entre mis cosas. Aparte, claro. Es medio un poco serio, digamos, esta situación, ¿no? Es que. O sea, después de todo lo que me dijo Henry, ahí ahora sí. En realidad estaba tanteando la, digamos. Y, pero bueno, ahora que ya. Medio que hay que elaborar de verdad. Claro que sí. Y nada, la escondo lo mejor que puedo, igual. Cosa de que no, de no generar. ¿En el ambiente o en tu persona? No, en el ambiente. No sé si debajo de un sillón, alguna cosa así. Debajo de, puede estar debajo del sillón que estás. Perfecto. Sí. Para que agarre la referencia tan importante, le agradecemos por haberlo. Importante para nosotros. Sí, sí, mejor película navideña del mundo. Sí, es la película. La película navideña. Pero bueno, no nos vamos a ver. Pau deja esta arma de tan terrible para los vampiros, la deja encintada
debajo de la silla donde se sienta. Que es una silla común, sí. Por otro lado, la silla que tiene Henry no es. No. Un empleado salió manejando. O sea, el único de los cuatro empleados que había con carnet de conducir fue enviado a buscar la silla a la casa. Es una silla tallada, vieja. Vieja, que ha sido restaurada en algún punto. Tiene como formas geométricas en la punta que salen de los costados del espaldar y en la parte de los posabrazos hay como una especie de eslabones tallados. Fueran digo, una cadena, pero una indentación de cadena tallada. Luca, estás fuera de la inmobiliaria. Horrenda. Pero que vea cómo es. Es incógnito. El primer automóvil que se detiene, o debería decir que reduce la velocidad para indicar su intención de que quiere pasar. Es un auto viejo, muy cuidado, como si fuera un auto restaurado. Muy viejo. Un automóvil que si no recibiera, es evidente que si no recibiera atenciones constantes, no podría estar. Pero está impecable. Okay. Haciendo auto de colección. La patente parece ser del mismo organismo. Okay. Tiene una etiqueta pegada al parabrisas que con un permiso. Como para que pueda estacionar en ciertos lugares. Ok. Pero se está acercando hacia la entrada de lo que se puede. Reduce su velocidad y empieza a indicar con su movimiento que va a entrar al estacionamiento. La ventana está baja. Y hay un chofer. El chofer es un hombre con bigote, poblado, pelo enrulado y oscuro. Facciones angulosas. Vestido con una chaqueta de cuero, guantes de cuero. Es acordar a un aviador viejo. De una película de la Primera Guerra Mundial. Ok. Ok. Pero es quizá una sensación, no puede ser. Sería. El auto se aproxima cuando te notan parado ahí. La ventanilla ya está. Perfecto. Me voy a, quiero sumarme para ver. Es un hombre muy bien vestido. Tiene un traje de sastre. De color, como si fuera color crema. Ok. Sobre una especie de blanco amarillento. Muy prolijo. Tiene un lazo en lugar de moño corbata. Alhajas muy sutiles. Es un hombre de nariz pronunciada. Ojos muy, muy claros. Casi un azul celeste. Okay. La piel parece que en algún momento fue morena, pero ahora tiene la palidez. Claro. No tiene barba. Está afeitado muy al ras. Es un hombre que, bueno, tira
una inteligencia? Sí. Más política. Ok. Y regresamos. No voy a volver a tirar nada. ¿Qué pasa, Carlito, nunca? No, para nada. ¿Cómo voy a hacer yo? Señor Luca, un placer. Te dice el hombre que está atrás del automóvil. Estaciono, me vas a buscar. ¿Cómo se manejan acá actualmente? Disculpe. Soy... casi digo mi otro nombre. Damián, para nosotros. O sea, perfecto, eso es lo que quería escuchar. Como no pude averiguar nada, igual lo que sí quiero, Lordi, es activar Escudriñar el Alma para ver cómo está él. ¿Qué ondis? Bien. Está acá. Cualquier cosa que le tenga que avisar a Harry, che, está re enojado. Che, parece que está chill, por lo menos, esta persona. Bien. Eso quiero hacer. Escudriñar el Alma. Sí. Requiere un enardecimiento. A ver, todas las cosas ricas. A ver cómo falla esta tirada. Y sí, vengo fallando todas. Fallo. ¿Fallo? ¿Por qué? Porque es un enardecimiento. Pero todas. Empujo ese pensamiento atrás, o sea, como así, como arrastrando una caja gigante. Quédate ahí un rato más y pongo una trabita. Es minúscula la trabita, pero a Lucas le da tranquilidad mental esa trabita. Intentás un esfuerzo de voluntad para ocultar esa voz en lo más profundo de tu mente. Inteligencia más Auspex. Sí. Contra compostura más Auspex. Ok. Esto es... Tengo acá dos de normales. Tres, creo, porque eso es un 8. Y tengo este que no me agrada. Eso es un éxito. Ok. ¿Qué tenés? 3, 4 éxitos. Sí. Si vos tuvieras en alguno de los negros, de los dados negros, uno con marca, que sería el 10, esto sería un video. Ya. Ok, está. No, perfecto. Son 4 éxitos. 4, sí. Contra los dos, que era la dificultad, sí. Ganas por una diferencia de 2. Perfecto. ¿Qué necesitas saber? Puedo responderte 2 datos. Bien. Pues todo anímico. ¿Cómo está bien? ¿Está intentando ocultar algo? ¿O está bien? ¿Se está mostrando abierto? No parece estar ocultando nada, por lo menos de forma consciente o con esfuerzo. Parece estar, si bien tranquilo, en términos generales, o sea, no parece tener hostilidad, no parece estar sintiendo, estarse sintiendo en un lugar de... amenazado. Claro, okay. O sea, parece estar, o sea, se siente en un lugar liado. Ok. Pero, entre los colores... notas unos remolinos verdosos que ustedes no dan miedo. Ok. O sea, que algo de miedo tiene. Ok. Ok. Pero también hay una sensación que tiñe todo lo que te permite ver. Parece ser un tipo ambicioso. Eso no le extraña, Luca. Ok. Y puedo responderte otra cosa.
pues a ver la resonancia de lo que se alimentó, el tipo de criatura que es, en este caso no te sirve tanto. Puedes saber también si está bajo la influencia de algún poder en particular, si ha cometido diablerie. Claro, puedes saber otro más de eso. La resonancia. La resonancia. Sí. O sea, a ver si. Supongo yo que también me indicaría a ver si vino preparado, si come bien. Tiene una resonancia débil. Uh-huh. Problemática. Como ya hemos dicho, es el elemento del agua, de intuición. Ok. Denota la vagancia, apatía, calma, sentimentalismo. Pero también puede ser el control. Probablemente esté bien alimentado. Ok. Si bien, no parece tener ninguna diferencia. Bien. Genial. Le voy a indicar que estacionen tranquilos en el garage. Y cuando hago esto, me fijo para ver a qué hora llegó. Llegó a las menos 3 minutos. Ok. Voy a anotarlo mentalmente eso. Que los estamos esperando adentro. Que tengo que esperar a recibir al segundo invitado. Bien. ¿Minutos después? Otro automóvil llega. ¿Cuántos minutos después? Unos 5. Okay. Pasada la medianoche, llega otro automóvil. Un automóvil bastante más moderno. Sí. Esos que pueden manejarse eléctricamente. Tiene las ruedas, parece, recién cambiadas. Como si estuviera recién salido del taller. O comprado nuevo. ¿Quién sabe? Solo una persona viaja. Y una persona que reconoces. No tan elegantemente vestido como el otro. Pero con un atuendo que hace pensar en el otro. Rafael con su clásico moño rojo. Te inclina la cabeza en forma de saludo. Estaciono adentro. Sí, adentro. Creo que esto... ¿Con suerte? Porque... Luca lo mira así y se lo echó de noche. Sí. Yo soy... ¿Dónde vamos a estar? El auto se interna en el estacionamiento. Yo voy a volver para ir a como interceptarlo. Bien. Entras y ya está entrando Damián. Okay. Damián parece, ahora que lo ves, un tipo alto. Uh-huh. ¿Alto como Pau Pau? Sí, okay. Más o menos. Muy elegante. Te hace una pequeña reverencia cuando te ve y te extiende la mano. Ok, te la extiende. Te la escuchas con mano firme, pero sin apretar demasiado. Muchas gracias por recibirnos. La verdad que mi clan ha sufrido mucho. La verdad que sentir que la amarilla está de nuestro lado es muy importante. Y qué mejor que... Nos vemos. ¿Tengo que esperar? ¿Puedo pasar? ¿Cómo funciona? ¿Qué hora es? Son pasadas. Más o menos, si yo voy 5, que serán 10, quizás. Pero Rafael todavía no está viniendo. Rafael todavía no subió, deben ser las 5. Ok. Sí, voy a avisarle a la señorita Sheriff primero, que ya llegaron los dos. Aguardo un momento acá y vuelvo a bajar a buscarlos. Bien. Gracias. Y voy a subir. ¿Qué vas a hacer? Y al subir voy a golpear la puerta
donde sé que están reunidos estos dos. Uh-huh. Para avisarlos. Y paso. Ahí uh-huh. paso, cierro. Uh-huh. Los voy a mirar a los dos. Voy a ser muy breve. Rafael cree que le van a dar el que corresponde y obviamente que Damián hizo uso de sufrimos mucho el historiador y cuando noté algunas cosas donde Damián está cómodo, no se lo nota mal ni nada por el estilo, vino creo que como vos te gustaría que vengan presentados, Henry, eso decilo vos. Y hay unas no quiero decir miedo, quizás respeto. Ok. Tal o no. Y es muy ambicioso. ¿Vinieron solos? Vino con su chofer uno, que va a esperar. Y así que los voy a traer. Dale, dale, tráelos. Y cuando está bajando, escuchas la voz conocida. Bien. Y dice, ¿vos quién te crees que sos? Ay. Pero yo no me creo que soy nada. Vuelvo, golpeo y digo, Pau, Pau, venís. Eso sucede cuando vos estás bajando. Ah, ok. ¿Vuelve? No, no vuelvo arriba, entonces. Te va a hacer un baño en sangre, te vuelvo arriba. No está en muy buen permiso. No, pero voy a... Aclararme la garganta cuando llego. ¿Qué hace? Ambos están. No, no voy a decir nada. Voy a tomarme controlados exactos segundos en mirar a uno y mirar a otro como diciendo, acá no. Me voy a dar media vuelta, les voy a indicar hacia dónde tienen que ir y esperar que ellos dos pasen. Rafael, antes de que entren, Papo va a estar pensando, digamos, en esta situación. Sobre todo está preocupado porque nada, no sabe qué tan poderosa es esta gente. Y se va a quedar quieto. Tan quieto que se va a dar cuenta que va a estar invisible. La capacidad de la capa de sombras. Exactamente. Para pasar completamente desapercibido. Sí. No sabe bien si eso. O sea, no sabe bien cómo funciona, digamos, le ha pasado. Debería. Debería no verte nadie para poder hacerlo. Claro. Como Drax. La capacidad de mantener. En la silla que tiene la estaca, digamos. Y no le va a avisar a nadie. Igual. Bien. No sé si, o sea, aparte no tiene que ver nadie, así que en un momento está y en otro momento... Sí, casi en un momento de... Hay que hacer algo y no. Aprovecharé para sacarle mano en mojar. Mirándose la silla. Aquí está capa de sombras. Es gratuito. Me gusta cómo está la de standing perfect, ¿viste? Como Drax. Si sí, te sí. mantenés quieto y no haces ningún movimiento, te fundís con tu entorno. Mientras tengas algún tipo de cobertura o te mantengas fuera del área de luz, digamos. De protección, de luz, de impacto. Me imagino que no, nadie dice, bueno, por supuesto, no hace sonido ni nada, no te le va. Solamente medios mecánicos o sobrenaturales. Dura, se puede, digamos, repetir igual eso. Digamos, si yo me quedo quieto, se mantiene. Sí, va a durar toda la escena. Claro. Solo te va a terminar cuando cambie la escena y claro. Vos podrías repetirlo. Claro, sí. Ambos vástagos se detienen ante la puerta y te miran, Lucas. Voy a abrir lento y los voy a dejar pasar. Rafael entra primero. Y lo primero que hace es ponerse cómodo.
se saca la chaqueta, la cuelga en una silla. ¿Cómo haciendo aquí? Te pregunta, ¿no? Ay, Sheriff. Luca hace una pronunciación muy linda y pausada del Sheriff. Pronunciando cada letra y la doble. Sí. Tipo licenciado. Sí. Doctor. Sí. La silla al lado mejor. Cambia su chaqueta de lugar y se siente en la silla. Comienza a sacarse su moño. Como si esto le permitiera respirar mejor. Sí. El otro vástago te muestra ante todo. Como lo describes, alto, muy bien vestido. Tiene una aristocracia, pero oscura. Se sienta. Sheriff. Encantada. Y ambos esperan el inicio de la negociación. Bien. Caballeros. Los llamé esta noche para que me expliquen el porqué de su reclamo sobre este pedacito de territorio. ¿Por qué creen cada uno que debería tenerlo? Ambos se quedan callados esperando alguna señal. Pero el primero en hablar es Damián. Con su permiso, Sheriff. Mis compañeros y yo hemos sufrido bastante, tanto en manos de los cazadores como en manos de, bueno, los otros conflictos que nos han quejado últimamente. Hemos empujado nuestro peso, tanto en el combate contra los Giovanni ilegales, como contra todo lo que la camarilla ha pedido de nosotros. Incluso ante la muerte de nuestro suspiro líder a manos de los cazadores, aún así, aquí estamos. Por la vía de la negociación, por la vía de las tradiciones. Creemos que, con todo respeto, el clan Malkavian ya obtiene demasiadas porciones de esta cosa. Creemos que para que nuestro clan, el bufido que hace Rafael, no, casi no lo deja continuar. También se toma un segundo y continúa. Expandir un poco nuestro territorio en la periferia nos permitiría recuperarnos de este golpe tan terrible que hemos recibido. Fue uno de mis ghouls quien encontró al señor Guzmán, o lo que queda de él. Yo nunca había visto los restos de un vástago que vio el sol. Y señorita Sheriff, permítame que le diga, no quiero volver. Nadie debería ver eso. Rafael está como mirando, remoliendo los ojos, pero... ¿Puedo terminarte? Sí, por favor, te veo. Bueno, Sheriff, me parece que nuestro, o sea, si no, hablamos de las tradiciones, muchachos, las tradiciones, yo creo que acá no hay tradición más antigua que la dominio, digamos, de la
mi dominio, ¿quién mejor que yo y los míos para mantener y contener ese territorio? Como hacían los antiguos, límites naturales. Porque si no, así se empieza. Los toreadores primero van a querer tener el centro de la ciudad, después van a querer empezar a avanzar sobre la periferia y ya. Para cuando nos demos cuenta, van a tener los hospitales y el suministro de sangre. Eso es lo que queremos. O sea, yo entiendo con todo respeto que el señor Guzmán ha sufrido un destino terrible. Pero es hora de que empecemos a aceptar que esta ciudad, el trabajo duro, lo hacemos con cabe. Limita con un pedacito chiquitito. Y mi dominio, que prácticamente yo puedo acceder a todas las partes de una forma inmediata. Uno me quita trabajar urgente. Damián, levanta la mano como va a decir algo. Y se muerde. Sí, sí. Se mejor. Aquí, lo único que yo pido es que se premie el esfuerzo y el trabajo. Nosotros, y toda nuestra línea de sangre, por supuesto, somos los que mantienen los engranajes de esta ciudad asecados. ¿Qué es lo último que han hecho los historiadores por nosotros? Porque la verdad que Guzmán, muy respetable, muy respetable. Lo último que lo voy a hacer fue el show ese en el liceo. Ante semejante falta de respeto, el toreador, sí. Pero pareciera que su pasión por la etiqueta es tal que no se sabe de su trabajo. Bien, un par de consultas que tengo para ambos. Rafael, querido, de mi corazón, ya que mencionás que este territorio debería haberte correspondido y todo esto, ¿por qué lo estás reclamando recién ahora? Porque, nada, antes simplemente ahora pretende ahora se verá algo. Interesante. Así que hasta que otra persona no lo reclamó, noté. Okay. En realidad, hasta que no hay algo adentro que se necesite. En este momento tendrás que dejar grupo de mortales a que hagan lo que quieran. Es poco peligroso. Por lo que tengo entendido, este playón solamente está siendo ocupado por adolescentes en skates. Eso es lo que consideras peligroso. Okay. Miedo de los adolescentes. Interesante. Bien. Y, Damián, tengo una consulta a vos también. Porque también tengo entendido que es cierto que el clan Toreador es uno de los más pequeños, digamos. ¿Pero cuál es el digamos? Deberías hacer la fiesta de las flores de la mega para obtener otro respeto en algún momento. Otra vez, okay. Suplica. Rafael. Sí. ¿Y usted, Jerry, ha tenido el placer
de conocer más sobre todo y conocer. Conozco algo, no he tenido un lazo muy estrecho con sus allegados. Sé que son personas muy civilizadas y eso lo respeto muchísimo. Me gusta ver gente con modales. Y miro intencionalmente a Rafael. Es raro ver eso hoy en día. Es raro. Como sabrá, por supuesto, yo soy de la progenie de Guzmán. Y bueno, me parece que esto sería un buen primer paso para que el clan comience a componerse. Uh-huh. Y servir de la mejor manera. Sí. Escuché también que usted ha mencionado ser de la misma línea. Soy suyo, sí. Uh-huh. Lo cierto es que nosotros no tenemos un registro de eso. No hemos mantenido, tal vez se ha extraviado del papeleo, puede pasar. Hay muchos papeles, pocas cosas están digitalizadas porque... Sí. Me gustaría después tener una charla con usted en privado. Uh-huh. Lo que sea necesario, por supuesto. Bien. Yo ahora voy a analizar todo esto. Los dos dieron argumentos válidos, interesantes. Hay un par de detalles que todavía me gustaría saber. Uh-huh. Antes de poder dar mi decisión final. También dice. Con su permiso, Sheriff, ¿puedo hacer una última pregunta? Sí, por favor. Y Luca lo va a mirar. Luca está sentado al lado de Henry. Los va a mirar y a uno primero y a otro. Creo que ambos de distinta manera mencionaron las tradiciones. Y una de las tradiciones más importantes por las que velamos es el territorio, es el dominio. Es bien sabido que para tener territorio y para tener dominio hay que ganárselo. ¿Qué le ofrecerían al sheriff presente si ese dominio estuviera bajo su control? ¿A quién va a preguntar? No voy a preguntarle a nadie primero, voy a ir uno a uno, quiero ver quién responde primero. Bien. Para preguntar a Rafael. No me atrevería a decir qué es lo que necesita la gente, por supuesto. Pero sí recordarles que cuando los preparadores de la gente necesitó de mi especie, toda mi estructura estuvo. No sé si el compañero aquí puede decir lo mismo. Entonces, en caso por supuesto, de... mi estructura seguiría. Ah, ahí va. Posición. Incluso con tres, porque yo contaría con la posibilidad de expandir. También puse un poco el siguiente duda. Parece dudar de que sí, de que lo suyo pueda equipararse. Che, es verdad, quizás que el planteador no ha tenido una resistencia tan grande en los últimos incidentes o atacados. Lo cual es discutible que puede ser bueno.
manera que quizá no tuvimos protagonismo a la hora de resolver problemas de la ciudad, tampoco lo hemos generado. Y por supuesto, siendo el clan influyente que somos en nuestro módico número, podríamos decir, eso ya. Por más que nuestro dominio no sea tan grande como el de su hermano, quizás esto ayudaría a equivocar las cosas. Interesante. Lo mira, podemos pensar con el comida de chiquillo. Pau Pau va a decir desde un lugar un poquito apartado, a 3 metros donde nadie lo había visto, pero de golpe ¡pum! Aparece. Va a decir, ahora, lo que yo no entiendo es por qué este tipo, o sea, le mataron al Cire y estaban robados por un estacionamiento, un playón, que por saber quién le mató y viene acá a pedir moneda. No me convence, la verdad. O sea, el jugador parece ultrajado. Claro. Son tan grandes, tan buenos, pero resulta que le matan al líder y bien, después, ay, no, sí, nosotros, pobrecitos. Respetate un poco, hermano. ¿Qué sé yo? ¿Bebé? Esto es inaudito. ¿Bebé? Voz interior. Es retórico esto, igual, un poco, porque a mí me genera una gran incógnita toda esta situación. El señor tiene razón. El señor tiene razón. Es un tipo muy agudo. Ah, bueno. ¿Cómo estaríamos nosotros si se a vos no te conozco, no sé quién soy y no me interesa por el momento. A mí la incógnita me la genera él. Y para mí, todo bien, viste, pero. Lucas te va a poner una mano en el hombro y te va a decir como que va a mirar como. Y lo va a mirar a. También a ver cómo responde. ¿Tenés algo para defenderte de esto? ¿Algo para decir, además de escandalizarte? Estamos haciendo cargo de todo el territorio. Señor. Sí, a mí no me importa el territorio. A mí no me importa el territorio. ¿Ustedes saben algo de esta gente? ¿Para qué? Exponga. Esperen un segundito. Primero. Rafael, querido de mi corazón, ¿nos dejarías 10, 15 minutos? Así podemos tener esta charla en privado, sin... Bueno. No, quédate en la recepción, ¿sí? Ahí... Vosotros tienes que igual. ¿Son cuestiones de etiqueta? ¿Qué? Dale, muchas gracias. Gracias, Sherry. Y con una pompa exagerada. Claro, ahora sí lo reverendo. Papá Pablo va a mirar así. No, no, ese no se lo fuma. Ni me. Nadie. Nadie. No. Bien. Lo que mi Pau Pau quiero decir, tal vez con poca delicadeza, es que es probable que consideremos, desde un punto de vista personal, que poniéndonos en el lugar de ustedes, nuestras prioridades serían otras en este momento. Tal vez ustedes están haciendo una investigación sobre lo que pasó con Guzmán, algo interno de... Lo que tenemos al alcance lo estamos moviendo, pero... Era truncada su frase porque suena el teléfono. ¿Cómo es el ritmo? Es el tema de los Avengers, ¿para qué? ¿Cómo dudarlo? Se
locura de sentir la música épica, demasiado épica para el momento de lo que está sucediendo. Mira el número, lo tengo agendado. Mortimer. Después de un grito del narrador, el Beta atiende el teléfono. Quedan medio paralizados. ¿Qué quiere puede estar llamando? Mi amor, mi bebé. Morty, querido, mi cielo, tesoro. ¡Excelente! No esperaba menos. ¿Fue Rafa para allá? Sí. Estamos acá revisando distintos términos. ¿Por qué no tiene nadie trabajando ahí? O por lo menos nadie que sea fácil de entrar. ¿Ahí donde? ¿Acá en la inmobiliaria? Sí, ¿dónde te llaman? Sí. Es que... Presentable. Poneme gente a trabajar urgente. En eso estamos. Nos gustaría llenar esta oficina de ghouls, pero estamos teniendo pocos voluntarios. ¿Dónde se entra? Sí, pero como que... Nadie quiere prestarlos. Bueno, a lo que vamos. Bien, sí, tengo tu permiso. Perfecto, gracias. Todo el esquema alrededor es bueno. Pero no va a quedar tan bien. Ah, no, eso es lo que estoy pensando. Entonces, encontrar una forma de... Ok. Sí, se puede. Yo no te pregunté si se puede. No, se puede. Pero dije que le saques a dos. Sí. Todo lo que quiero escuchar. Venga. Es una situación delicada. Sí. Pero no quiero ver a Fátima. No, mira, si voy a querer lastimarlo intencionalmente. Porque si él gana, ya, todo. Obvio. Me alegra que estemos en la misma página. Siempre. Vivo para servirte. Lo sé. Y el defensor. ¡Qué mal que me quede Mortimer! Sí que no escuché nada de esta conversación, porque si no, el despelote que armo, sí, el despelote que armo. ¿Usted cree que le atiende muy rápidamente el teléfono? Tiene que estar escuchando de otro lado. ¿Qué es lo que podría escuchar? Del otro lado. Creo que sería la utilización de AUX. No. A juzgar por la carita de Henry, igual. Nada, bueno. No. A mí te va a perder. Ay, astucia. Se la voy a devolver a Ade. Perspicacia. Muy bien. Muy on board. Muy on board estuviste, ¿eh? Muy bien, te agradece la participación. Tenía que llamar a Luca, ¿no? Porque rompe la tradición. A Luca ya lo llamaron. ¡Opa! ¡Opa! Dos. Sí, no. Dos éxitos con las estrellitas. ¿Eso? Si no son el lado rojo, no. Cuentan como el doble. O sea, dos éxitos con las estrellitas cuentan como cuatro. Son cuatro éxitos. Escuchas perfectamente la voz terrorífica de Mortimer y todo lo que le dijo antes. ¿Lo demás? No escuchan exactamente lo que dice Mortimer, pero sí que de repente Henry tiene otro tono completamente diferente. Y en un momento dice, yo vivo así. Sí, eso, así. Inmediatamente después de eso, más a mí. ¿Quién era el corazón? ¿Bebé? No.
¿Cómo me decías, Damián? Sí, me estabas contando de la situación. Sí. Creo que sería muy importante para nosotros contar con esta sangre. Podríamos recuperarnos y también nos ayudaría a estar mejor parados frente a esta situación. La verdad que me aterra todo esto, si soy sincero, Sheriff. Me da mucho miedo. Nunca he vivido algo así desde... ¿Desde? Y lo que trabajan. Yo no había visto algo así, y esto me decía a veces. No sé si yo tengo género. Y estamos poniendo todo lo que tenemos para ver quién le hizo esto a nuestro líder. ¿Tienen alguna línea vista? Muy poco. No tenemos muchos recursos, no somos muy numerosos. Nos fueron sacando muy lentamente recursos. Y ahora somos malabaristas privilegiados. Yo creo que el alrededor está para más que eso. Yo creo que nosotros podemos aportar mucho más de lo que estamos aportando. Así que no, así que. Otro tema que necesitamos resolver. Como sheriff de la ciudad no puedo confiar ciegamente en las personas. Por más que quiera, sería muy irresponsable de mi parte hacerlo. Por lo tanto... ¿Estaría dispuesto a someterse a un análisis, digamos, como no sabes todos los detalles, para comprobar su ascendencia? Un ADN vampiro, digamos, sí. No estaba tanto que eso se puede usar. ¿Cuánto necesitas? No miro a Luca. Tenemos acá un experto. ¿Estás dispuesto? Sí, depende. Luca abiertamente sonríe, estaba muy en serio, pero. Yo tampoco, como que activamente nada. Sí, yo me tengo que poner una capa, que un sombrero que da información, pero pongo ahora si tengo que hacer. Cambió la actitud de él en el momento en que Henry le dijo esto, es como que se... No, no está atención, no está pensando sobre, como si no estuviera dando sobre. Claro. Como lo veo, hay dos caminos. Sí. Que nos puedan confirmar más personas del clan, o este que es en el momento y se hace ahora. Claro, ¿podrías explicarle un poco? Bueno, también sabe que viene acá y... No es nada tan intrusivo, creo, ¿no? Luca te grabó. Oh, sí, pero te pregunta que le gané un brillo de los ojos. Como esa palabra, esa selección crítica. Y claro, y la mía de repente pasó de la sheriff de la ciudad de la a Henrietta la de pervertida. Sí, de la Fujoshi. A ver, Lordi, yo fui ahí a la capilla a buscar el ritual. Obviamente requiero. ¿El ritual requiere? Vitae. No, requiere sangre. Obviamente requiere vitae. ¿Poca? Sí, quiero saber si es mucha o si es poca. ¿No debería ser tanta? No, creo que no. Tenía ese recuerdo.
Es un enardecimiento de sangre. Requiere llenar una copa de la. Mezcla tu sangre con la de. Y bueno, tenés que hacer acciones y bueno, todo este proceso tarda aproximadamente una. Llevaría una hora. Le dijo Henry y Luca debajo de la mesita, saca su maletín, lo abre, tranquilo, prolijo, y saca la copa. Y se la muestra a mí. Y necesitaría una muestra de su guitarra. Están, miro de nuevo a Henry, esos dos caminos. El inmediato o el que lleva más tiempo. A mí mi CIE me dijo que tenga cuidado. Pero, es entendible. Pero bueno, me parece que... Me imagino que no desconfiará de mi mano derecha. Parte de tu CIE muy bien no le fue. Es verdad. Es verdad. Dice de verdad. ¿Cómo te tengo que enseñar etiqueta? Es una decisión que la sheriff está jugando tan. Es un pasante. Listo, con eso ya no tiene que elaborar. Lucas cierra lentamente los ojos, lo vuelve a abrir. Un bebazo. También. Me estoy riendo, León. Bueno. ¿Me pongo los dientes o me tenés algo que... Lucas se le extiende. Tengo sin necesidad, pero... Se muere la muñeca. Y con un poco de esfuerzo. Ya. Se vuelve a hacer la bebida. Esto. Con esto. Se entiende para que me den. Para comprobar su ascendencia, sí. Está bien. ¿Lo que te han dado? ¿Cómo se procede? Mira, te veo bastante anémico. Así que, si querés ir al primer piso, que están las oficinas, y acercarte a alguna de los empleados que tenemos. No se preocupe. Voy a recurrir a mi... Bien. Se levanta muy indignado. ¿Sheriff? ¿Roger? Y se va murmurando. Los hermanos de la reputación se vuelven a quedar solos en la dirección. Antes de hacer nada, o sea, Lucas, y a ustedes dos. ¿Deberíamos ir a comprobar qué está haciendo Rafael? ¿O qué va a hacer? Yo sería la idea que sí. Sí, anda a revisar porque si alguien que lo puede frenar va a ser vos. ¡Con delicadeza! Silenciosamente voy a ver qué está haciendo primero y después le consulto qué está haciendo. Con delicadeza. Bien. ¿A la delicadeza me caracteriza? No. Tranquilo. No. Sí, bolsa sí. De ladrillos. No sos delicado. Es subjetivo. Rafael, es subjetivo. Sí, por eso. Tranca. Yo voy a ver qué está haciendo y vuelvo. Y si, bien, si, que si, venga. Si te está portando mal, tenés mi autorización para retarlo. No te vayas al carajo. Dejale esta caca. Okay.
Yo le veía ahí manoteando la cara. Ay, ay, ay. Bien. Bueno, te voy a mirar como... Sí, porque tengo algo que me gustaría discutir con vos antes de... Porque también lo voy a necesitar a Pau Pau después. Ok, esto me va a llevar una hora. Me va a alcanzar una hora. Luca empieza a hacer los cánticos correspondientes y las cantaciones correspondientes. Ustedes lo ven, mezcla su cántrico con la de la canción. Sí, chusmea un poco lo que está haciendo Luca solamente para, por curiosidad, y después va al estacionamiento. Sigilosamente, un poco. Sí, sí es. ¿Cuán sigilosamente? Está saliendo la... no, también bajó. No hay impacto. Cuando llegaste al estacionamiento, está. Rafael, apoyado en su propio auto, fumando una pipa. Una pipa vieja, de madera, lustrada. Y larga humo blanquecino. Está también ahí cerca. El otro. De otra parte. Está. Parece que estaba la luz prendida del auto adentro. Vuelo viejo, que es una leyenda. Para entrar. No voy a quedar observándolos, dejándole correr el tiempo para el proceso que ya sé que dura una hora. Bien. Chica, Rafael. A menos que quieras mandarte. No. Bueno, quiero ver qué hacen. Bien. Dale. Sería. En este caso, vamos a decir. Destreza más sigilo. Ok. Uf. Bueno, tener 4 dados de destreza. Bien. Y uno de sigilo y el hambre. El hambre. Chugui. Ok. Te faltó un dado, me parece. No era destreza, 4, 5. No, está bien, está bien. Es un crítico, veo acá. 2 éxitos y un éxito bestial. ¿Puede ser? Quedan 4 éxitos. Claro. Sí. Para que sea crítico, tiene que haber 2 dados negros. Ah, tenés razón. O 1 dado negro y 2 dado rojo. Bien. 4. Parece que ninguno de los dos, y uno de los dos parece estar haciendo nada sospechoso. Los dos están haciendo lo que dijeron que iban a hacer. Si están haciendo algo más, pero medio mejor. Así vamos a replicar. Y esto va un rato que vos te la toca. Un caballero. Upa. Y hay 2 éxitos y una calaverita roja. La calavera, si tenés éxito en la tirada, no. Bien. Bien. No parecen estar haciendo nada sospechoso ninguno de los dos. De hecho, cuando Damián termina lo que sea que esté teniendo ahí adentro, sale con un pañuelo limpiándose la boca. Lo que sí notas. Es que ambos vástagos intercambian miradas.
periódicamente. No sé si ya te das cuenta de sus miradas hostiles, sus miradas. Pero como que se miran. Pero no se sospechan. No es que van a la mirada. Las miradas se cruzan, se quedan unos segundos menos. ¿Y no hay, hay enojo o hay algún que vibra, Daniel? Si hay alguna vibra en particular, son ambos muy buenos. Okay. Estás haciendo mucho esfuerzo para... Sí. Pero no pareciera... El tema importante es que no parece que... No parecen explorar tan grado. ¿Se da cuenta que están mirando o se miren? Ok. O dos personas que se conocen. O dos personas que no tengan bien. Sí. O se gustan, capaz. O se gustan. ¿Cierto? Claro. Por eso preguntaba a la vibra, por ahí querían chapar. Hay un montón de motivos por los cuales... me gusta que estés siguiendo el camino de Henrietta. Claramente está yendo por el buen camino. Shippeando. Sí. Sí. No, pero bueno, voy vamos a seguir. A ver, pero vamos a resolver el tema de micrófonos mejor la próxima. Bueno, espera. Sí. Voy a seguir observando, digamos. Bien. Expectante y alerta. Bien. En la sala de conferencias, Henrietta está yendo de una punta a la otra. Básicamente. Tiene un surto. Claro. Ay, qué. Henry le va a contar a Luca lo que pasó en la llamada. Porque ella no sabe que Luca estaba levantando la oreja para saber todo lo que estaba pasando en esa llamada. Luca escuchó completamente todo esto. Bien, lo va a escuchar dos veces. Y Henrietta va a estar así como debatiéndose cómo puede hacer para que las dos personas que vinieron hacia ella salgan perjudicadas, que no era la idea, porque yo lo que quería hacer era perjudicar solamente a Rafael porque me cae mal y aprovechar que crezca este otro clan que son como tres pibes y capaz que ahora pueden ser seis, que encima se visten bonitos, así que eso siempre está bien, pero ahora ya no puedo hacer eso. Prioridades. Eso se lo hiciste, mira, Luca, que sí, lo bonito. Sí, obvio. Pero el momento no claro. Yo no lo puedo creer y no pegas la cucha. En qué momento explota todo. Te quedas sin ceja, Luca. Porque encima, lo tengo a este hermano que quiere un territorio que estaba al lado de él, que podría haberlo reclamado antes, pero ay no, porque antes no me servía, claro, y ahora qué sirve, lo querés, y estos otros que te tenían... Luca, estos tenían a los Giovanni en su territorio, y no se dieron cuenta. Dijeron que los estaban combatiendo. ¿Hace cuánto que los están combatiendo? O sea... No los estaban combatiendo bien, porque... Y porque son tres personas. Bueno, dos ahora que le quemaron al jefe. Cuestión es que no puedo hacer que nadie salga ganando. Y para que ellos no salgan ganando, lo que tengo que hacer es darle este territorio a alguien más. No me lo puedo dar a mí misma porque es nepotismo. Así que, escúchame, Luca, lo que se me ocurre. Porque estos pibes son skaters, todos los que están ahí. Así que, sí. ¿Qué mejor para encargarse de un grupo de adolescentes rebeldes que los Brulla? Y nos ganamos más aliados de ese lado. Que son un bando, y prefiero que estén un bando del lado de la camarilla que se vayan con los anarquistas, porque en cualquier momento los perdemos. En cualquier momento los perdemos. Mencionaste que le vas a dar el territorio a los Brulla. Y Luca, de nuevo, como cuando dijiste, porque se visten lindo, como que... Tira concentración, claro. Ay, sí. Una nueva vertiente del poder de dominación.
Encima tiene el toque. Sí, ni lo dudó. Ahora, sacaba un día 20, Lucas. Vos estás escuchando el monólogo de Henry. ¡Vamos a la gracias, Henry. De nada. Te parece que le voló tanto la cabeza. El otro que tenía encerrado, yo dije, no, sé que te lo voy a salir. Ay, por favor. Bien. Supongo que, aunque estoy haciendo esto, ¿puedo responderle? ¿O estoy totalmente? Puedo responder. Ok. Vos vas a ver que o sea, Lucas está mirando lo que está haciendo. No te está mirando. Y te va a ir respondiendo. Lo que primero te tenés que responder, Henry, es que desafiar lo que te dijeron claramente no podés. Y te llamaron para eso. Sí, me llamaron para eso, porque Morty no pudo dominar a nadie para hacerse presente acá. Y también tengo que llenar estas oficinas. Y para llenar de oficinas me dijo que haga ghouls. Los ghouls son. Así que lo voy a tener bien. Que traer para acá. Pero en bueno. En cuanto a la decisión de darle a la bruja. Sí. Muchos se fueron. Sería premiar quizás que se fueron. O premiar los que están manteniendo el barco flote. Pero literal es que lo tienen. Pero tal vez yo lo ofrecería como una muestra de agradecimiento a las personas que han sido leales a la camarilla. ¿Se van a enojar todos? Sí, lo sé. Tengo dos opciones. No. ¿Se te ocurre alguna alternativa para que estas dos personas salgan perdiendo? Claramente no se llevan bien. No. Tener que compartirlos en internet. Ah, es que... Y van a tener que trabajar para vos porque algo van a tener que hacer en cambio de que se termine. Y tiene que quedar claro que no lo vas a dar porque sí. Que no sé si están entendiendo eso. ¿Papá, vas a entrar más? ¿Para mantenerte ahí en posición o vas a volver? No, voy a mantenerme en posición porque no me los quiero perder de vista tampoco. Tipo, si se pudre o algo, quiero estar. Y pegar el grito, aparte. También Henry, creo que tenías que pensar. Vosotros. Sí. Sí. Vas a tener que pensar quiénes te pueden resultar más útiles. Es que... Es que la utilidad de Rafael es muy circunstancial. Es pasiva también. Hicimos todo el trabajo. Sí, y tampoco es que él pueda decir, ay, no, ya no les voy a... no los voy a ayudar porque... Eso no va a pasar. No puede rehusarse sin quedar mal con absolutamente todos, desde Mortimer al príncipe. Esa línea que tiene punto A, punto B. Y de ahí para abajo, no importa. Sí. Y el problema con este otro, también, ya me había olvidado su nombre, es que, de nuevo, detalles. Son 3, 4, toreador, los que hay, no sé cuántos son pocos. Así que no tienen peso. También darles, obviamente, territorio y que puedan convertir gente les daría más peso, pero no creo que, de nuevo, Skater sea realmente el target para toreadores. Medio raro que quieran ese territorio siendo ellos tan ellos. Capaz que están desesperados por casa o renovar. Pero debe haber otros lugares más adecuados para que vayan a cazar. Siempre hay una... ¿No dijo Rafael que era reciente esto
había hecho como una especie de boom recién. Por no tanto, se llenó de skaters. Y eso por eso de repente los pero no, son solo skaters. Es medio raro, ¿no? Que sea un punto de interés para justamente el clan Torador, que siempre son tan fifís en ciertas. ¿Estás haciendo presentaciones sobre los clanes, Henry? Siempre. Lordi, ¿qué hay? O sea, por un lado está el manicomio, ¿no? Uh-huh. Y está este fondo. El territorio, básicamente el territorio del Torador, limita muy poco con el terreno que está ahí. Era apenas. El territorio de Rafael limita mucho más. Alguien que no tiene ni idea de la situación, a priori de ahí tiene mucho más límite. Pero vas a tener lo positivo de todo esto es que vas a tener que hacerlo perder algo. Sí, la cuestión es que me gustaría salir ganando también de esto. Todos, si les doy, si les ofrecemos el territorio a compartir. Eventualmente se van a matar uno al otro. Eventualmente se van a matar el uno al otro. Que, ¿sería un beneficio para vos? Sí. De pero dependiendo de quién fuera no, primero. No. A no ser, solamente llevaría una pelea entre los dos. Porque después van a decir, ah, bueno, ¿cómo nos dividimos a la gente? Las personas que están sentadas en esa rampa es mía, la de esa otra rampa es mía. ¿Quién controla esto? Vamos a tener que tener gente posicionada ahí para asegurarse que nadie le esté robando casa a nadie. La otra es que gana Rafael el territorio, pero que quiere otra cosa. No lo tiene que ganar él. Ya, me lo dejaron. ¿Es que tengo que le pueda dar un peleador? No sé. Ya que limita tanto el territorio de Rafael con el patio. El problema es que el principal problema de darle el territorio a Rafael es que van a asumir que se lo estoy dando porque es mi hermano. Nepotismo. Sí. Seamos sinceros, Henry, entre nosotros. Pero no se lo quiero dar a él justamente porque me cae mal. Bueno, a todo esto esta discusión pasa bastante tiempo. ¿Qué dice la copa? Oh, copa, dinos. ¿Tiene una liñita o dos liñitas? ¿Tienes tiempo en Torador? Ay, ya me imagino. Si te imaginas que salga así el... un más. El hisopado. Mira, inteligencia más hechicería de sangre. Ay, ya, tengo miedo. La dificultad, si no me equivoco, es el nivel del ritual, ¿no? Ok. El ritual más alto. ¿Estamos? Chan, chan, chan. El nivel del ritual más uno. La dificultad, 12. No te puedo creer. Me encanta si no fallo, no lo puedo creer. Yo siempre fallo. Ok, sacaste un éxito, pero podrías gastar voluntad para tirar esos tres negros. Y lo voy a hacer. El segundo daño a la fuerza de voluntad que está recibiendo Lucas esta noche, ¿no? Ay, no. Sí. Porque ahora se ve que, puedo no tener hambre, pero vamos a fallar voluntariamente. Vamos a fallar voluntariamente. Vamos a agarrar esto por ahí. Lo quiero ver. Pero precioso para nada. Vamos. Bien, dos éxitos más. ¿En total? Tres éxitos. Bien. Es suficiente como para saberlo. Ay, bien, Luca.
Estos dados que nos dio el DM. Pobrecitos. Samian. ¡Tarán! Parece ser el chiquillo de Guzmán. Es el padre. Parece ser el chiquillo de Guzmán. De la onceava generación. Guzmán, evidentemente, pertenecía a él. No me suena. Considerablemente menos antiguo y poderoso que los mujeres. Sí, mal. Parece que lo que dice también es real. Además de que te está, de que te va a dar otras informaciones que vamos a buscar también. Eso es lo que te dice el ritual. Bien. Y ahora vamos al poder. Porque el ritual lo que hace es expandir. Se llama caminata de la sangre y expande el sabor. Sí, tengo el nombre. Sí. Hermoso. Puedes decir que caminaste por sangre. Sí. Hechicería de sangre. ¿O sea, no es re bajo por la generación? No, está bien. Es, corrobora que es el chiquillo. Dice quién es el sigue. Y la generación. Parece que es real. Lo que dice. Es el chiquillo. Es él. Es chiquillo, diría. Pasó como una hora. Sí, sí, eso es. Es la generación. Eso es raro, eso. Sí, sí. Voy a volver a la oficina. Bien, lo vas a dejar de todo ahí. Sí. Sí, sí. Y voy a golpear la puerta y voy a pasar sin que me respondan. Sabemos que es Pau. ¿Qué onda eso? ¿Estuvo? ¿Se mataron entre sí? No, están ahí, uno está fumando y el otro está comiéndose al chofer. ¿Hicieron algo más? Se miraron, medio raro. Hay como una tensión. Se quedaron muy temperados. O se agradan demasiado. Que compartan el dominio, Henry. Que compartan. No. Okay. ¿Qué es lo que quieren hacer al final con esta tierra? No, por supuesto, podés hacerlos esperar para recibir una. Para darle la. Sí, obvio, me tengo que decir. Ahora. Pero esto tiene un costo político también. Sí. El hacer, el tardar en emitir una respuesta tiene un costo político tanto como de dar una respuesta. Eso no. No, bueno. Sí. No voy a tardar 10. No me refiero a una hora, digamos, pero me refiero a eso para la noche siguiente. Claro, ya, es pero, no, claro, les quiero responder hoy, pero todavía no sé qué responderle. Mira, te comento. Pau al cuadrado. Lo que se me había ocurrido era. Tengo que. No. Morty me llamó por teléfono, me pidió que... Era él. Sí, me pidió que pierdan los dos, básicamente. Eso fue su... O sea, que gane él. Siempre gana. Claro. La cuestión es que no le puedo dar el territorio a Rafael, pero al mismo tiempo tampoco se lo puedo dar a Damián. Pero se confirmó que es... Sí, pero eso sería que ganen los Toreador. Y no tienen que ganar los Toreador. Porque Mortimer no quiere. Exacto. Y para, o sea, vos sos la sheriff, pero para Mortimer. O para la camarilla. No hay mucha diferencia. Sí, hay una gran diferencia porque está el príncipe también. Sí, bueno, pero son bastante cercanos, así que probablemente... Yo lo vi el otro día. No puedo decir yo que estuve ahí. Claro, ¿no? Se sacaban chispas esos muchachos. Contame más. Cuando en la cena, uh-huh. Viste que yo me fui siguiendo a Mortimer y me los crucé ahí a los dos y se fueron ahí muy serios a charlar ahí, pero
no sabes las cosas que se lo han dicho. Nada, no creo que se le hayan dicho nada, pero había tensión. ¿Qué tipo de tensión? No, no esa tensión. Ah. Para nada. O sea, de la mala, de la de dos personas muy adultas que se odian y tienen mucho poder. Se aproximan la 1:30 de la mañana. Ah, no, yo veré. Sí, se estaba revisando por las dudas. En realidad no estamos tan lejos de la 1:30 de la mañana. Es evidente que la sheriff quiere tomar una determinación. Otra cosa que puede de ser. De forma. Okay. Es darle el territorio a alguien. Que sea alguien que recibe el territorio. Tenga que pagar. Por tenerlo. Y ahí están perdiendo los dos años. Uno el territorio y otro eso que tiene que pagar. Entonces podría darle el territorio a Damián. No lo tenga Rafael. Pero Damián tiene que dar... ¿Damián se llamaba, no? Sí. Damián. Damián. Tiene que darnos algo mucho a cambio. Algo mucho como... Técnicamente a Rafael, quizás. Pero bueno. Solo a Sheriff capaz que pueda hacer que se derive hacia vos. Es que, por ejemplo, nosotros necesitamos más empleados acá en la oficina. A mí me encantaría llenarla de bulls. Y que no sean... ¿Skater? Bien. sí, van a ser... ¿De dónde salen? Ya eso es lo de menos. Pero si los toreadores nos pueden proveer con empleados acá... ¡Ah! Imaginás toda esa gente vestida tan bonita acá todos los días. Ay, sí, tan lindo. ¿Saldrían perdiendo ellos realmente? Le diría más power. Claro, pero ¿saldrían perdiendo ellos realmente? Tal vez sí, porque son pocos. Tendrían que moverse. Tendrían que, sí. Tendrían que hacer bulls y esos bulls van a estar no a disposición del clan toreador, sino a disposición de nuestras oficinas. Estarían a disposición de los reparadores. Los bulls están convertidos por los predadores. Sería de área. La otra es que no va a recibir nadie ese dominio porque genera mucho conflicto. Ah, sí, por eso es lo que quería dar a los Brulla. Son adolescentes, skaters. Ya está pasando las 2 de la mañana. ¿O no? Pasa el tiempo. Podemos armar un anfi ahí. ¿Un qué? Un anfi. Un anfiteatro. Yo creo que eso, Henry, sería muy problemático. Aunque esto a los toreadores quizá no les haga. Y eso ya dependería de... ¿Robert? Puedo hablar con Robert. Tranquilamente. Es que me parece una solución neutral... Ninguno de los saque del territorio. Punto. ¿Qué pasa con ese territorio? Ninguno de ustedes dos se lo queda. Yo te parece, diría qué pasa con ese territorio. Pero esa sería mi respuesta de momento. Tal vez te lo termino dando los... Tremere, un DC. Un DC a ver. Tú me dices. Se imagina una pandilla de Tremere. De hipster. Genial. ¿Puedo hacer la respuesta o no dar una respuesta? Puede ser una respuesta. La respuesta va a ser que ninguno de los dos va a recibir ese territorio. Rafael no lo va a recibir por cuestiones que ya le informaré a él, que básicamente papá dice que no. Exacto. Y Damián no lo va a recibir
por la negligencia con la que trataron la cuestión de los Giovannis desde el día 1. Bien. ¿Quién se va a encargar de informar? Yo les voy a informar porque es mi deber como sheriff. ¿Lo vas a volver a llamar o vas a bajar? Lo mando a Pau. Dale. Gracias. No, no hay nada, princesa. Papá baja. Y le va a decir, bueno, muchachos, ya está el veredicto. Disculpen, sí, disculpen la tardanza. Es que, nada, hay muchas variables a considerar. Y bueno, siempre se busca lo mejor para todos acá, ¿viste? Sí, por supuesto, dice. Bueno, sí, sígame. Él, de peor humor. Momentos después, Pau Pau llega seguido de estos dos vástagos de este conflicto, miembros de este conflicto, digamos, partícipes de este conflicto. ¿Sheriff? Uh-huh. Nos informa el señor que tiene... Sí, papá lo va a dejar pasar, se va a quedar atrás y va a hacer lo mismo que hizo. Manto de la sombra este... Apenas no lo estás mirando. Apenas me estás mirando. Oh. No hay ninguna tirada. Y esto. Me está mordiendo. Bien, caballeros. Los gatos me distraen mucho. Después de mucho debatir, llegué a una conclusión que va a ser tal vez no lo que esperaban escuchar. Lo cierto es que es un territorio muy controversial. Eso no me lo tiene que jurar. Por cuestiones muy específicas, que si quieren después las podemos discutir en privado, es necesario sacar todos los trapitos al sol. No considero que ese clan, que ese territorio deba pertenecer ni al manicomio, al territorio del manicomio, ni al creciente clan toreador. Pero, Sheriff, ¿se lo va a permitir? No. Es un lugar está ubicado en una parte bastante estratégica, digamos. Sería demasiado, tal vez, como para que dárselo solamente a un clan en particular. Vamos a determinar todavía. Lo único que les puedo decir de momento es no a ambos. Esto es una locura. Yo vengo acá para que no resuelva. Henry, por favor, esto es una locura. ¿Quién dice eso? Es una locura. Por favor. Disculpe, Rafael, pero está poniendo en duda el predicto de Jenny. Rafael se le muerde la vida. Es como una vena. Acompañada del rubor de la vida, se hincha en su sien. No. La palabra de la sheriff es la ley. Me parecía. Y te mira con bastante, bastante mala onda y se vuelve a sentar. Bien. Daría, por otro lado, no está conforme. Pero no está tan enojado. Bueno. Tenemos, o sea, ya que por lo menos limita con los dos, en el territorio tenemos algún tipo de voz y voto para decir quién se lo va a quedar. Se nos puede tener en cuenta, por lo menos. Hay un empleador, por supuesto. Rafael está cada vez más enojado. Bien.
Me gusta la diplomacia con la que se desenvuelve. De momento me gustaría que ese territorio permanezca neutral. Ya será asignado a quien yo considere pueda mantener la paz en ese lugar. Sé que ustedes tienen que resolver tal vez algunas cuestiones personales. Ustedes no parecen muy contentos con la presencia del otro, así que expandirse justamente colisionando territorios tal vez no sea lo más apropiado. Rafael, ¿cómo está comiendo la comida? También está un poco más tranquilo, no está conforme, pero está bien. Es la decisión de la sheriff. Agradezco profundamente el tiempo y la atención que le ha dado a nuestra situación. Ambos vástagos amagan a retirarse. Pueden retirarse. Uno con pasos muy fuertes. Me imagino cuál. El otro arrastrando un poco el pie. No voy a dejar que pasen solos, o sea, los voy a acompañar para despedirlos. Que ver que cada uno se sube a su auto con las expresiones que tengan. Sí, papá va a ir atrás de Luca cuidando a Luca. No le importa lo que hagan los otros. Si quieren matar, que se maten. Dejalos que se. Vamos a dejarlos que se. Sí. Ambos vástagos se retiran habiendo tardío. Los reparadores tomaron decisión. La sheriff de la ciudad de las flores tomó decisión. Estas decisiones, por supuesto, van a ser buenas. Estas decisiones van a generar reacciones en diferentes ámbitos, en diferentes círculos. La determinación que se tomó hoy con respecto a este territorio tan importante va a llegar a oídos importantes. ¿Habrá sido la decisión correcta? Creo que solo lo podemos saber con el tiempo. Como muchas cosas en el mundo de tinieblas. Es un buen momento para recordar la sesión de hoy. Muy extensa, mucha política. Antes que nada, agradecerles a todos los que se quedaron con las actividades de hoy. Gracias, gente. Estamos muy contentos. Creo que también vernos acá, estando tan cerca. Sí, le puedo pegar a Popo. Sí. Todo lo que nos quieran ver, escuchar, esa llamada fue increíble. Sí. Fue Adri. Sí. Ya me voy a vengar de Adri de alguna forma. Ya, no, a tiro. Que también estaba queriendo. Sí, fue Adri. Balaxium. Ese es Adri. Vamos a descansar nosotros, que la verdad que estamos agotados todos. Buenas caritas, ha sido una sesión hermosa, me encanta jugar con ustedes, sí. Me encanta su personaje, me encanta todo, la verdad que es increíble y jugar presencial y estar acá te has dado con ustedes, es algo que no tiene para no. Así que agradecerles a ustedes, agradecerle a León que está ahí desde la cabina, porque estos son los estudios. Sí. Increíble, y bueno, también Luke, la rompe con los power, los toda esta magia. La verdad que impresionante el laburo que hay detrás de esto y bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible para que esté todo lo más prolijo para que lo puedan disfrutar tanto como les gusta. La semana que viene tenemos un montón de rolcitos, un montón de cosas, como ya le dijimos, vamos a estar en la Crack and Boom, que va a estar buenísimo, hacer que esté. Y bueno, esperamos también, como del diálogo que les haya gustado y hasta la semana que viene que continuaremos con el capítulo de los presentes aquí. Muchas gracias. Gracias, gente. Gracias, papás. Chau, chis.